Agárrense que vienen curvas. ¿Qué tal, señoras, señores? Bienvenidos a esos días que se cuentan por batallas. Bienvenidos al arranque de la main round, de la ronda principal en este Mundial de Balonmano para la selección española. Primera de las citas ante una de las anfitrionas, ante la selección de Polonia, en un Tauro en Arena que presenta un aspecto realmente extraordinario y que va a poner el escenario con calor y con color para el arranque de esa ronda importante. Ya sí que sí, superada esa preliminar, con sensaciones quizás por mejorar, pero también con detalles importantes y positivos que nos dejó sobre todo en el último de los duelos. El margen de error se convierte en prácticamente inexistente y tendremos que afrontar citas ante Polonia, ante Eslovenia y ante la selección de Francia. Albert Urdiales, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Paco. Bueno, ¿tú cómo lo ves? Bueno, pues un partido complicado, sobre todo porque es la última bala que le queda a Polonia de tener alguna opción para poder estar en los cuartos de final. Y hoy tienen que dar el do de pecho sí o sí. Cualquier tropiezo, empate o derrota hoy significa que se van definitivamente fuera de esos cuartos de final que dan las plazas para los preolímpicos. Eli Pinedo, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Paco. Sus sensaciones, arranca lo importante, verdaderamente. Digamos que el aperitivo ha sido intenso, pero lo que se nos viene encima son los platos principales y aquí, insisto, al margen de error queda la mínima expresión. Sí, empieza lo bueno, que se suele decir también, ¿no? Comienza la main round para los nuestros y yo creo que tienen un partido muy complicado por delante contra un anfitrión que nos ha dejado ahí más sombras que luces en esa primera fase, pero que obviamente, como comentaba Alberto, es que tiene que echar el resto hoy. Es la única opción que tiene de meterse de alguna forma en esos cuartos de final, con lo cual lo van a tener muy difícil los nuestros, pero soñamos con un partido brillante como el último que vimos de la primera fase y que estamos seguras de que lo van a tener para que puedan puntuar ya en esta primera partido de la main round, porque vienen rivales muy complicados después. Pues para soñar y para entender mucho mejor y poder describir mucho mejor lo que va a suceder en el comienzo de esos sueños, tenemos al técnico del Civitas Balonmano Guadalajara, Juan Carlos Requena. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas. Hola, muy buenas tardes. Nada, encantado de estar aquí y comentar el partido con vosotros. Bueno, partido en el que al principio creo que Polonia no tiene mucho que perder, así que yo creo que lo dará todo ante su público y bueno, confianza plena en los hispanos, en los nuestros, que tenemos que seguir sumando de cara al objetivo ahí de llegar a cuartos. Insisto, técnico de Balonmano Guadalajara, para analizar todo lo que va a suceder en un partido que va a tener muchísimo, muchísimo que analizar. Detalle importante, España que reserva a Dani Fernández, reserva a Abel Serdio. Escuchamos el himno español. Ese duelo disputado en la ronda principal del pasado Campeonato de Europa, 27-28 ganó la selección española, le costó lo suyo al equipo nacional hacerse con ese triunfo. Pinta que la cita va a ser dura. Escuchamos el himno polaco. Zachowicie dowodem,
Pues a capela entonaban los componentes de la selección polaca ese himno. Me aventuraba yo con aquello del espectacular ambiente. Es verdad que una panorámica bastante mejor que las montenegrinas. Eso te iba a decir, bastante mejor que las montenegrinas. Pues que lo de las montenegrinas en el pasado campeonato, bueno, siempre, pero qué manera de desafinar, por favor. Sí, esto lo han hecho bastante bien. Ahí está la clasificación al momento de esta main round. Porque ya se han disputado dos partidos en este grupo. La victoria de Francia, 35-24, ha pasado por encima de Montenegro. Y el triunfo de Eslovenia, nuestro próximo rival ante la República Islámica de Irán, 21-38. Sí, palizón. Tenemos a Jordi Rivera. Reservando a Dani Fernández y a Abel Sergio. ¿Cómo lo ves, Juan Carlos? Bueno, son jugadores que siempre pueden entrar en rotación. Dani al final siempre aporta, sobre todo al contraataque y ahí desde el extremo. Y bueno, Abel, teniendo ya tres pivotes, pues siempre puede entrar en cualquier otro partido. Jugadores que suplen muy bien el nivel que tienen los jugadores en esos puestos y bueno, estarán preparados seguros para próximos compromisos. Una selección polaca que ha dejado, como decía Eli, muchas más sombras que luces. Que es verdad que tuvo una presentación en el partido inaugural donde jugó bastante bien contra Francia, pero que luego es verdad que penó en ese partido ante Eslovenia, que complicó el panorama extraordinariamente. Y luego, con el 5 raspado, acabó sacando el partido ante Arabia, pero que llega a esta ronda principal en una situación harto complicada de cara a sus aspiraciones de poder alcanzar los cuartos de final. Y un detalle importante, más del 50% de los goles los han anotado Simon Sitko, el lateral izquierdo, y Arkadiusz Morito. Entre ellos dos llevan 38 de los 74 goles anotados de su equipo. Vamos a ver si mantiene esa idea de jugar con extremo en la zona de lateral derecho, que parece que así lo ha hecho en todos los partidos. Pero sobre todo vamos a ver cómo plantea Patrick Rombel el partido ante España, porque todos nuestros enfrentamientos con Polonia han sido siempre muy, muy ajustados. Se conocen perfectamente, hemos tenido tres jugadores en la Liga Polaca, de hecho dos todavía. En fin, muchísimas cosas por verse hoy en el partido. Buena que juega Dani Dusevallev, uno de los aludidos apuntados por Alberto Urdiales, de los jugadores que están actuando en Polonia. Oh, qué bien, bola qué que busca pivote dentro. Bien, Adrián. Bueno, pues la primera acción, fantástico. El trabajo combinativo con ese cruce largo, con pivote sobre el segundo de los centrales y el pase interior sobresaliente. De Casado. Ahí le vemos. Bola para que juegue España. Los nuestros que salen ahí con Caldi. En el avanzado que le funcionó muy bien en el último partido, un trabajo magnífico el de Zumaya. Quizás yo creo que la conclusión más positiva que nos ha dejado precisamente la primera fase es eso, el extraordinario nivel que ha mostrado Caldi y ese avanzado. Mira, recuperando balón. Sí, sí, sin ninguna duda, Paco. Bola para Agustín. Qué importante tiene que ser, Juan Carlos, que el equipo entre bien en el partido. Fíjate, eso, segundo gol de Alex, sobre todo en la defensa 5-1 vamos a generarle muchos problemas, ¿no? A Polonia y ahí la toma de decisión con el avanzado. Y hay un detalle, el cambio de ataque-defensa con Guevala siempre tiene muchos problemas. Fíjate que tiene que quedarse Krajewski, que es otro extremo en defender el lateral hasta que llegue Tomás Guevala. Entonces hay que aprovechar corriendo siempre, por lo menos subiendo el balón para que ese cambio no sea cómodo, no sea fácil. Bola que juega la selección polaca. Recibiendo Sitko. Intentaba meter esa pelota y lo conseguía en zona de 6 metros. A ver, 7 metros, aunque detuvo el lanzamiento Rodrigo Corrales. La falta que sufría. Sí, están jugando desdoblamientos con nuestra defensa 5-1. Van a buscar ahí esos pases. Tenemos que tratar de tapar. Cadius Morito. El que va a ejecutar el lanzamiento. Enfrente está Rodrigo Corrales. Arkadiusz con la bola. Y el tanto del extraordinario extremo. La selección de Polonia. Estrena el marcador Polonia con los 7 metros. Se convierte Morito. Un jugador muy versátil que puede jugar en la primera línea. Y buen especialista ahí de 7 metros. La bola para el Dusevallev. Va a recibir Adrián Figueras.
Esférico Dani. Viene avanzando Dani Dusevallev. Agustín. Allá marcha el comandante. Alex para Casado. Casado que encara. Intenta marcharse. Alex jugando. Intenta abrirlo. Logra. La pelota para Dani Dusevallev. Uy, qué bien. Dani para Adrián. ¡Dentro! Bien los árbitros dejando ahí la continuidad. Sí, muy bien. Y bien Alex soltando el balón, sin incurrir en golpe franco. Y sobre todo, qué listo Adrián Figueras de nuevo. Uy. 7 metros. Fortuna, mala suerte. Ese balón lo había perdido. Se le había escapado ahí a Olejniczak. Pero... Sí, lo cazó. Sí, difícil. Era más difícil casi que lo cogiera a que lo perdiera. Bueno, pues de nuevo Arcadio Morito. Está bien, Caudi ahí en el avanzado, generando muchos problemas. Metiéndole muchas piernas y brazos, como lo hizo ya en el último encuentro. Lleva Morito, superando a Rodrigo Corrales. De momento, pleno de aciertos desde los 7 metros, Arcadio Morito. Por cierto, que también está en juego. Atentos, vamos a estar en Göteborg, ese Suecia-Hungría. Otro partidazo en ese grupo 2 de la ronda principal, donde Islandia le ha ganado a Cabo Verde 30-40 y donde, ya lo hemos podido ver en Teledeporte, Portugal y Brasil han empatado a 28 en un extraordinario partido, ciertamente, en un partido realmente... Que ha tenido de todo. Ha tenido de todo, sí. Incluso incertidumbre al final, con esa decisión, después de la celebración del equipo portugués, del triunfo, la decisión de las colegiadas, 7 metros que hubo, y pusieron las tablas, tanto de... Ángel Fernández. Sí, en ese balón que estuvimos a punto de perder, pero de nuevo, los centrales, que los hermanos Guevala, lejos de quedarse atrás, les gusta mucho salir, moverse mucho, y hay muchos espacios, sobre todo la movilidad de Adrián Figueras va a hacer mucho, mucho daño, porque ellos no están acostumbrados, están acostumbrados a tener pivotes mucho más fijos, que trabajen mucho más bloqueos, y la movilidad, el hecho de que no tengan a pivote muchas veces, siempre les genera muchos problemas. Bola para que juegue. Olejniczak, Sitzko con el balón, lanzamiento, va a hacer mucho daño. Es un extraordinario cañonero, Sitzko. Sobre todo en esas acciones de golpe franco, yo creo que tiene que marcharse de esa zona, porque ahí los lanzadores, la primera línea, tiene muchísimo peso. Y lo vemos repetido. Y fíjate cómo ahí está muy hundida ya en la acción de golpe franco, y Sitzko que llega a ese lanzamiento prácticamente en 6 metros. Es verdad, son muchos los que preguntan pues, el estado del pabellón. Yo decía que se preveía que iba a ser lleno y no. Está medio vacío. No parece que haya mucha confianza en el equipo polaco por parte de los aficionados del país. El lanzamiento de Alex Dusevallev se marchaba desviado. Sí, contrariado ahí Jordi, no entendía muy bien el lanzamiento, un momento sobre todo. Sobre todo de la precipitación, prácticamente hacía un juego combinativo. Recibiendo esa pelota Olejniczak. No puede ir. No, hay que cerrarse bien ahí en la zona central, no podemos abrirnos. Y menos en una acción donde prácticamente ha hecho un cambio de ritmo, ¿no? Sí, ahí pierde la marca Caldi, le supera. Y luego atrás han dudado quién cerraba y no cerró nadie. Primer tanto para Olejniczak, recibiendo a Agustín Casado, con tablas en el electrónico. Este Tauro en arena, movimiento de Ángel Fernández, juega Agustín, envía para Alex. Alex que consigue abrir, bola para Caldi Odriozola, vuelta a empezar. Volverá al extremo ahora. Va a recibir Dani para Alex. Alex que avanza. Deja para Dani, el balón para Agustín Casado, se cierra la defensa de Polonia, sí, metiendo en una intensidad extraordinaria. Sí. Le decía a Casado que ojito con agarrar en el uno contra uno, ¿no? Y vemos cómo intentaba con el brazo izquierdo. A veces hay que ayudarse un poquito para superar en el uno contra uno, lo hemos hecho todos. Sí, amenaza de pasivo, brazo izquierdo, dos pases, un pase creo. Un pase parece, sí. Vamos. Bueno, pues Adrián. Alex Dusevallev, bota, intenta penetrar, golpe en el rostro. A ver, si ha habido golpe en el rostro en 2 minutos. Sí, claro. 2 minutos, claro, sí. Sí, sí. Mira, el gesto del colegiado danés, además, muy claro, es que no hay discusión posible. Sobre todo el gesto de Alex, que ha sido claramente, se ha llevado la mano a la cara, de que ha sufrido la finta en bote y el ayuda. Se ha dado con el hombro, me ha parecido a mí, ¿eh? No,
No son estas las repeticiones más claras. Pero claro, con tres jugadores polacos alrededor. Mira, mira la sangre. Tiene sangre. Sí, 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 sí. Alguna mano le ha dado seguro. Sí, sí. Ha aparecido el hombro, pero puede ser sí que haya sido una mano. Maciek en bala, que ve los dos minutos. Uno más en pista para la selección española. Va a recibir ese balón Alex Dushevayev. Juega con Agustín Casado. Dani con el balón. ¡Vamos! ¡Dentro! Vamos, Dani. Muy bonita la acción, jugando la superioridad con cruce al lateral izquierdo y atacando ese intervalo entre lateral y central. Con esa superioridad, la duda del otro Guevara. Y se había quedado también Casado para que se la devolviera, ¿eh?, con la posición ganada en los 6 metros. Pero qué importante que metamos goles de fuera, ¿eh? Sí, eso iba a decir. Importante que de fuera nos soltemos para que no solo desde pivote seamos peligrosos. Para que después se abra también la defensa y podamos contactar con Adrià. La falta que sufría Chupará. No ha sido portería Polonia. El golpe franco que la pone rápidamente en juego. Morito que se desdobla. Va a recibir Šičko. Se le va lanzando. Tiene un brazo poderosísimo Simon Šičko. Está la superioridad está allí. Hecha. Juega Dani. Todavía 58 segundos con uno más sobre la pista la selección española. De momento, como comentabas Alberto en la previa, que entre Morito y Šičko han hecho casi el 70% de los goles y así está siendo en lo que llevamos de partido. Sí, de momento captando prácticamente todas las acciones, capitalizando las acciones ofensivas de su equipo. Cuando ha anotado Ángel Fernández, ahí vimos en esta acción desde el extremo, con el ángulo corto. Pero sí. Yo a veces, fíjate que Caldi está haciendo un trabajo fantástico, debe igual obviarse un poquito, fíjate cómo ahora cambia y pone a Alex. Alex, sí. A veces estar tan generoso en las ayudas te lleva a cometer errores. Entonces, sobre todo en este juego que es en igualdad, a pesar de que estás en superioridad numérica con portería vacía, y tienes que llegar a tocar. Eso está haciendo daño de fuera, ¿eh? Sí, sí, es a lo que juega Polonia, además, está muy claro, de ahí está defensa avanzada, pero ahí necesita dar un pasito más porque ellos la van a lanzar sí o sí. Šičko que vuelve a sumar. Dani Dushevayev con el esférico. ¡Ay, qué bien! ¡Dejando bola para Alex! ¡Gol! ¡Bueno! ¡Dentro! ¡Showtime! ¡Showtime! Qué importante, lo comentamos muchas veces, ser capaz de soltar el balón y no incurrir en el golpe franco, porque además la defensa se había parado pensando que iba a pitar golpe que franco. Que iba a pitar falta y mira. Sí, el play-on de los árbitros también. Dejar sí, qué bien jugada, que permite los árbitros daneses permitiendo esa continuidad, sí, no precipitarse señalando el golpe franco. Vamos, vamos, tenemos que ganar en confianza aquí atrás, ¿eh? Sí, sí. 7-6 en el marcador. Olejnicha con la bola, vuelve a penetrar intentando... Hay que ajustar la defensa. Superar a Miguel Sánchez Migallón, también otro que bien le conoce. Uf, la acción de Dani. Pues yo creo que, fíjate que el gesto del brazo de Olejnicha... No ha protestado, ¿eh? No. Olejnicha juega con Šičko. Lanzamiento Šičko, respuesta de Rodrigo Corrales. Vámonos. Y el balón para que maneje Dani Dushevayev. Aparece Alex. Alex juega. Importante. Había soltado también sí, el balón. Digo que importante también que la portería empiece, entre, claro. La primera intervención de Rodrigo. Y se efectúan los cambios ataque-defensa. Pelota para Claudio Odriozola. Va a recibir Dani. Aparecía el comandante. Recibiendo ese esférico, mete ese balón buscando a Adrià Figueras. Invita gol de Franco. Sí, de Maci Guevara. Lo he comentado antes, los dos hermanos Guevara son muy grandes, muy fuertes, tienen muchísimo peso. Y en esas acciones 2 contra 2 están más cómodos con la movilidad. Hay que intentar apartar pivote de esa zona central sobre el tiempo, que no tengan los defensores centrales esa posibilidad de estar juntos, de tocar. Cada vez que Staff desaparece de ahí Adrià Figueras se les genera muchos problemas. Dani Dushevayev. Alex con el esférico. Intentando meter ese balón, golpeó en el pie. Está muy cómodo ahí en los 6 metros. Claro, porque tampoco obligamos tanto desde atrás y eso les obliga a cerrarse las acciones de pivote. Advertencia de pasivo. La pelota de Casado. Con el pie más Guevara que... No, era Tomás Guevara. Tomás Guevara. Que te tocaba esa pelota. Y os Adrià Figueras. El gesto del colegiado diciendo que ha movido el pie. Y en ese debate con Patrick Rommel. Recibe Casado. Alex Dushevayev. ¡Se ¡Vamos! Le ha lanzado dentro!
Vamos, vamos, hay que soltar ese brazo, di que sí. ¿Ha pedido cambio o me lo ha parecido? La pelota para él. La acción de Sitchko, que sigue a lo suyo. Es el cuarto gol. Sí, están encajando, estamos encajando goles con demasiada facilidad, ¿eh? Tenemos que intentar ajustar ahí, sobre todo la zona central de la defensa, porque precisamente el 5-1 lo que pretende es hacer bloque en esa zona y que tengan que derivar hacia afuera. Y precisamente están anotando desde zonas centrales, exteriores, pero desde zona central. Pelota para Dani. Bota para evitar los pasos, envía para Alex. Alex lanzando, respuesta en el marco, Mateusz Kornecki. Mi compañero de equipo, el guardameta de Kielce. Me conoce bien. Sitchko con la bola, deja Olejniczak, el lanzamiento durísimo de Michal Olejniczak. Que se están encontrando muy cómodos, fíjate lo que comentaba antes del tema de las ayudas. Se supera un poquito al oponente, Kauldi tiene que ir en la ayuda, y esa superioridad para un jugador como Lenicha, que llega a 7 metros en carrera, pues es darle mucha facilidad. Sí, no se complican mucho, van a acciones muy, muy directas, tienen mucha capacidad esos dos jugadores de lanzamiento. Bueno, ¿qué? Vale. Vamos al orden de los colegiados, Adrián Figueras. Y hay pelota para Agustín. Oh, Dios, Dirozola, que está desdoblado. Agustín Casado deja para Alex, saca el brazo, sufriendo la falta. El golpe franco de Patrick Balchak. Llegó a contactar con Alex. Recibe Alex. Juega con Dani. La acción de Agustín Casado. Van a advertir otra vez. Creo que están hablando sobre el chillido, parece. La acción que roza los 7 metros, sobre todo de la ayuda, que se va por dentro del área casi. Sí, sí, fíjate en la ayuda. Son 7 metros como una casa. Sí, sí. Lo mismo el chillito tenía sentido. No hace que bala. Los daneses que siguen advirtiendo a todo aquel que pasa charlando, por ahí. Siguen charlando con todos. Ángel Fernández, que se desdobla, lanzamiento, el intento de Agustín Casado, que se marchaba desviado. Abajo. Hay pelota a la carrera para que juegue la selección polaca, balance defensivo del equipo español. Metiendo ese balón para que bala y la falta bien, en ataque que le ha sacado Adrián Figueras. Qué listo ha estado. Vamos, vamos. Bueno, pues ya en el Ecuador de esta primera mitad, de momento, todo como al principio. Tablas en el marcador. Pelota para Alex. A recibir Agustín Casado. Caldi Odriozola. Alex metiendo ese balón buscando a Adrián. Con el pie. Pelota para el equipo polaco. Leinicha que le mete piernas. ¡Ay, qué bien! Pero va a aparecer para la recuperación Dani. Vámonos. El balón para Ángel Fernández. Alex que se pausa. Alex que se ha agarrado. Estábamos todos en el mismo lado, sí. Habrá pelota para la selección española. Esférico para Alex. Buen balance ahora de España. Importante también ser capaz de defender ahí en el balance. Casado con la bola, enviando para Dani. Alex Dusevallev, el lanzamiento. ¡Buah! ¡Dentro! Capacidad. Al uno contra uno, en rectificado, de cadera, cantidad de recursos que tiene Alex Dusevallev. Pero fíjate en lo que hemos comentado, la acción táctica. En el momento que recibe, con la circulación del extremo, se combina con el desmarque de pivote hacia zona exterior, para darle ese espacio que necesita Alex para el uno contra uno. Mm. Luego la ayuda llega muy tarde. Sí. Está claro que necesita una acción combinativa previa, no puede iniciar de parado. Y quitar a pivote del medio, son los jugadores de más de 2 metros y 100 kilos que evidentemente sufren mucho más cuando no tienen gente cerca. Sí, Sitchko con la bola lanzando, ahora se marchó desviado.
y además los pivotes saben a qué jugadores hay que dejarles espacio y con cuáles tienes que ir al bloqueo. A ver, porque yo creo que le ha dado un golpe a un jugador español involuntariamente. Vamos, pelota para Coldi, Odriozola, lanzamiento. Y dos minutos, va a haber dos minutos para Balchak por tocar. Eso que ha hecho Balchak. A ver si no van a revisarla, porque me dio la sensación que en el lanzamiento de Sitchko, jugador español, fue a tocar, pero creo que golpeó el rostro involuntariamente, vamos a verlo. Ese es un 7 metros y 2 minutos, minutos muy claros, sí, para Balchak, por ese último pasito. Además, están haciendo mucho hincapié en estas acciones, en ese, en sobre esa llegada. Sobre los extremos. Sobre todo ese último paso, la forma en que amplían el pie, el último pie, para cortar el espacio del extremo, pero que ahí puedes pisarle y genera riesgo. Vamos, Ferran. Ferran Sulén, el lanzamiento de 7 metros. Amaga Ferran. Uy. Y se va a marchar al travesaño su lanzamiento. Bueno, superioridad numérica. Vamos a Jordi Rivera. Qué raro es ver fallar a Ferran un 7 metros. Pelota para Polonia. Hacia portería. Se ha incorporado Bis, Bartolomé, el otro pivote del HSC 2000 Coburg. Sitchko que recibe esa bola. Encerrado. Viendo la falta. Y el balón para que juegue el equipo polaco. Ahora con John Cañellas defendiendo en el 2. Otra pelota para Sitchko. Sitchko que eliminaba al primero de los defensores españoles. Sufría la falta. Intentan resolver todo el rato de la misma manera, con el doblamiento del lateral zurdo, para que venga Sitchko al centro, ahí al uno contra uno contra Miguel. Pero necesita contacto Sitchko, o sea, tenemos que tocarle y tocarle y tocarle, porque quizás ahora no consigamos nada, pero con el paso de los minutos, al final es el cuarto partido, Sitchko lleva una carga de minutos muy muy grande, es de los jugadores que más minutos ha estado. En fin, que todo lo que le podamos tocar, que note contacto, que le cueste, que las acciones tengan mucha complicación para él, al final del partido se va a acabar notando seguro. Pelota para Olenichak. Para Morito metiendo ese balón. Sigue Arkadiusz Morito, Olenichak que capturó esa pelota y los 7 metros. Muy planito ahí, Dani, qué pena, porque sí, simplemente una situación de orientación. Hubiera interceptado el pase, pero está ahí muy plano. Y luego el 7 metros es muy claro en relación de Olenichak. Es una pena, porque una situación que estaba al borde del juego pasivo. Sí, se convierte en 7 metros para Arkadiusz Morito. Vamos, Gonzalo. Bueno, pues allá marcha Arkadiusz Morito. Enfrente está don Gonzalo. El zurdo polaco que lanza y la respuesta de don Gonzalo. Vamos. Pérez de Vargas Moreno. Recupera ya jugador excluido. Cuidado. Pelota para Dani. Enviando a John Cañellas. Vale, se queda Nazi Guevala. Y Bartolomé Bis ahora es con Tomás Guevala en el centro de ese 6-0. Joan Cañellas con el esférico. Va a meter a Alex Dusevallev. Alex para Joan. Joan para Alex. Y quien recibe es Dani. Alex que arranca, ataca frontal, intenta hundir. Dani lanza dentro. Bien, Dani. Qué bonita la acción combinativa. Ese cruce, pivote. Además, alejado del centro. La circulación. Hoy, No, era un pase muy largo, ¿eh? Es que Cauldi se ha ido directamente a la posición de avanzado. Y fíjate, había el cambio de Jorge Maqueda, no le había dado tiempo a llegar. Había circulado. Claro, ya no estaba Chubara en su extremo. Bueno, es importante que siga ahí Alex hundiendo a la defensa, generando fijaciones y aplanando la defensa para poder chutar de fuera, como ha hecho ahora Dani. Dani que recibe. Envía para Alex. La pelota para Joan Cañellas. Dani que mete balón. El lanzamiento Adrià y la respuesta en el marco Mateusz Kornecki. Repliegue, repliegue. Pelota para que juegue Arkadiusz Morito metiendo ese balón. Y el tanto de Bartolomé Bis. Nos han sorprendido en el contraataque. Vemos la acción muy clara en los 6 metros. Había movido muy bien España después de dos cruces y esa última acción, 2 contra 2, pero
De nuevo como al principio. 10 iguales. Pelota para que juegue John Cañellas. John enviando a Alex. Oldi que está desdoblado, brazo arriba de los colegiados. Alex que pretende que le liberen ese espacio, sufriendo la falta. Y el golpe franco. Recibe Alex. Cometiendo la falta. En esa acción de... el defensor polaco. Un pase. Allá va Alex. Bola para John. ¡Vamos! ¡Dentro! Tirito bueno, de Joan Cañellas. Sí, pero fíjate, de una acción, estaba desdoblado el extremo izquierdo. Se ha jugado un 2 contra 2 en esa situación. Y ante el desmarque de pivote, ha arrastrado al primero de los centrales y ha habilitado el espacio para el lanzamiento de Joan Cañellas. Y le ha metido ahí la muñequita, ¿eh? Sí, sí. De fuera para engañar al portero. Evidentemente. Al final las acciones combinativas se trata de generar pequeños desequilibrios que la calidad individual del jugador pueda acabar resolviendo. Vamos, vamos. Bola que juega Michal Dasek. Menos al 6. De 8 para llegar al final. Vamos al 6-0. Ahora con Peciña y Gedeón. Sí. Insisto, creo que necesitamos encadenar 2 o 3 acciones buenas de defensa para que la sintonía del partido cambie y vayamos al ataque de otra manera. Aún así estamos haciendo las cosas bien, pero a ver si con el cambio del sistema defensivo podemos recuperar algún balón más. Pelota para Morito, Sitko que recibe lanzamiento. Y el tanto de Simon Sitko, 11 iguales. Y ahí el bloqueo exterior de... de pivote sobre la acción de Dani Dushibayev genera ese desequilibrio para la penetración de este hombre, de Simon Sitko, que lleva una primera parte para enmarcar, ¿eh? Sí. 5 goles ahí rozando la falta en ataque. Sí, ha intentado Caldi provocársela. 5 de 7 para Sitko. Buscando la colgada. ¡Vamos! ¡Dentro! ¡Vámonos! Angelito Fernández. Bonito el gol. Hay que verlo repetido. Y pase de Joan perfecto. Exacto. Y la definición de Ángel, maravillosa, que está en unos números de eficacia, Ángel, también para analizar de buenos, ¿eh? Vámonos. Bueno, pues la pelota para que juegue Maqueda. No la puede coger, no la puede coger. Muy serios. Se precipita ahora Polonia el lanzamiento. Van a comenzar las rotaciones también en el equipo polaco. Vemos ahí a los jugadores calentando detrás del banquillo. ¡Vamos! Bueno, el pues, tanto que suma Joan Cañellas, que ha entrado en el partido estupendamente bien. Sí, sí, fíjate, una acción de 2 contra 2, un cruce por detrás sin balón. Y ante el pivote hundido, la defensa que se queda atrás. Sí, con la defensa colocada pero hundida. Y Joan que ha soltado nuevamente... el brazo. El brazo, 13-11 para los nuestros. Ellos están muy cómodos ahí en el 6-0, planito, abajo. Pues habrá que lanzar de atrás, ¿no? Eso es. Por suerte tenemos ese recurso. Animación. Vámonos. Pelota para la selección española. Qué bien. ¿Cómo le gusta a Gede? El amaguito. Oye, pues si le funciona. Sí, sí, sí. El gol de Gedeón Guardiola a la contra y a ver, tiempo muerto. Seguro, sí. Importantes esos goles de primera oleada. Tras una pérdida, pues, cansancio se nota ya en los jugadores de Polonia. Malas decisiones las dos últimas. Escuchamos. Patrick Rommel. Zagramy w Berlin z Hiszpanią. Pójdziesz ty, jak byśmy dla ciebie otwierali. Zamienisz się tak, żebyś ty był tu. Pójdziesz jak do 1-1. Z tej strony otworzymy. Tu musi biec działo. Tu musi biec działo. Ok, zrobimy Berlin. Obrotowy odejdzie. Zrobimy.
Bueno, pues las indicaciones de Jordi. Rommel que sigue apostillando a los suyos. Pelota para que juegue la selección de Polonia, que ahora se ve 3 abajo. Esférico para que juegue. Sitchko. Punto de recuperar España. Esta también está Simon Jalakiewicz. En el centro y Jandrasik la pelota, lanzamiento, ese intento de Jalakiewicz y la respuesta de Rodrigo Corrales. Viene jugando Maqueda, dejando para John Cañellas, que decida el zurdo que acaba de salir. Sí, se escuchaba, sí, claro, en el tiempo muerto, y justo sale, se la tira y a dos manos. Creo que ha habido un previo blocaje, me ha parecido, sí, ¿no? Sí, que contactaba. Sí, llegó a tocar, sí. Es que este jugador, antes de 8 partidos internacionales, debuta en un gran campeonato, en fin, ha tenido muy pocos minutos para descanso a Morito, que hemos comentado en la previa que es un jugador que evidentemente es un extremo y que estaba jugando demasiados minutos. No les pasa como a los nuestros, que se estrenan en un campeonato y se salen, sí, sí, ¿no? Claro. Quieres decir, Alberto. Pero ese es el gen hispano. Es el gen hispano, cuando exacto. La estructura es viable o firme, igual es más sencillo, claro. ¿Eh? Puede ser, claro. Bola para Pol Valera, que se ha incorporado al partido. ¡Pol la mete dentro! Por ejemplo. Ahí está. Ahí está el ejemplo. Canicazo, Pol Valera. Pero a ver si... Si fijamos en la repetición, fíjate cómo se marcha Gedeón hacia afuera, claro. Y eso le permite un uno contra uno. Era para buscar una situación de uno contra uno con mucho espacio ante Mis, pero se queda muy hundidos, hundido y sorprende, claro, con ese lanzamiento. Fantástico. Muy fíjate bien, que a veces acciones muy sencillitas en el juego 2 contra 2 generan estos pequeños desequilibrios que necesitan nuestros jugadores para poder luego... ¡Ay! La orientación de Peciña ahí. En la... Sí, va demasiado lateral. Tiene que ir un poquito más frontal, ¿sabes? O sea, con las piernas no tan paralelas a la línea de 6 metros. Eso es, la izquierda un poco adelantada para eso, tapar ahí en esa la línea. Más, exacto. Qué fácil se ve desde aquí, sí, Alberto. Sí, luego hay que hacerlo. Han abierto ahí bien a los 13 y ha llegado tarde el 3 y el 2 no ha podido contrabloquear. Típico pase diagonal. Bola para Maqueda. Va a recibir Joan Cañellas. Aparece Pol Valera de nuevo para Joan. Pol con la pelota, con el esférico. Joan Cañellas, ¿quién recibe? Aparece Jorge Maqueda que arranca, lanza. Respuesta en el marco de Mateusz Gornecki. Abajo. Balón para Jandrasik. Produce los cambios. Chubara. Viene manejando esa pelota. Sitchko con Jandrasik y Jalakiewicz. Aparece Arkadiusz Morito. Sitchko en el lanzamiento. El blocaje de la defensa española. Y cada vez le va a costar más. Es que está llevando prácticamente el 70-80% de las acciones ofensivas de su equipo. Eso, por muy físicamente que estés bien, no hay cuerpo que lo aguante. Bola para Jandrasik. Últimos 2 minutos de esta primera mitad. Arkadiusz Morito que se desdobla y el tanto de un jugador que tiene un porvenir bárbaro que se llama Piotr Jandrasik. ¡Bola para Kaldi! ¡Dentro! ¡Ya marcha el diablo! La respuesta de España rapidísima. Una acción de contragol. Muy importante el contragol, que no se despiste el equipo rival en el balance y muy bien, muy sí, bien aquí Kaldi. Siguen efectuando cambios ataque-defensa y hay que intentar castigar y limitar todo lo que se pueda. Bola Sitchko. Sitchko en la segunda mitad va a tener el cambio largo. En fin, se van a acumular los problemas. Jandrasik que juega, consigue abrir, ahí. Envía Chubara, lanzamiento. Y el tanto, Jan Chubara. Hay que ser mucho más definitivo en esa ayuda en el contacto, no puede soltar el balón. Aparece Joan Cañellas. Jugando con Pol Valera.
estamos yendo ahí blanditos con el central que ha salido pequeño y nos está costando ahí estos dos goles. A diferencia de dos tantos para la selección española, movimiento de Ángel Fernández. Paul Valera con la bola, aparece Maqueda. Maqueda que arranca. Y cuando arranca Maqueda es que arranca tiempo de verdad. Bien pitado, bien pedido. Hay pasivo. 29 segundos. Ha levantado justo, creo. Sí, justo. ¿Sí? Escuchamos a Jordi. Va a salir Imanol, ¿eh? Sí. Es un lanzamiento para Imanol, lo ha dicho bien claro Jordi. Sí. Vamos a colocar pivote aquí en este lado también, a ver si colocamos este jugador aquí en este lado. Vamos cuatro pases, ¿eh? Cuatro pases. Al mismo que estamos en pasivo. Sí, estamos en pasivo. Sí. Bien dicho. Este central pivote, ¿vale? El pivote viene aquí a este lado de aquí, ¿vale? Aquí de este lado aquí tiene, para quedarse aquí el Imanol en este lado. Bueno, pues preparando acción el equipo español para 29 segundos. Y Manuel García Andía. Que el speaker ha tenido serios problemas para decir su apellido en la presentación. No sé si os habéis fijado, sí, pero ha tenido serios problemas. Bueno, tendrías que ver a nuestro speaker en el torneo internacional de España diciendo los nombres polacos también, ¿eh? Sí, claro, obviamente. O los iraníes, si no está guijosa, cuestan, ¿verdad? Iba a decir, digo, tenías que ver la retransmisión de Televisión Española intentando hablar el farsi, pues también, ¿eh? Y el tema no va bien. Venga, vamos. La bola para que juegue García Andía, se le va lanzando, respuesta Kornetsky. Repliegue. 20 segundos. Balón Jendrasik, juega con Sitsko. Jendrasik, sufriendo la falta de Gedeón Guardiola, dos minutos. Quizás si hubiera recibido la ayuda antes, no se hubiera visto ahí en la salida al punto fuerte, le sujeta ahí. Bueno, pues muy justita. Bueno, rigurosa. El brazo izquierdo no va al cuello. No lo excluyen. Mucho peso, mucha diferencia de peso. Yo creo que al final los árbitros ven eso. Bueno, 9 segundos. Con uno menos sobre la pista España. Hola para Sitsko. Envía extremo, Chubara en el lanzamiento, el tanto de Jan Chubara para cerrar esta primera parte con una mínima diferencia para la selección española. 16-15 en el marcador, viendo repetido el último de los tantos del extremo izquierdo de Jan Chubara. Y lo dicho, 16-15, uno arriba la selección española. En aproximadamente 120 segundos empezamos a repasar y a analizar lo que ha sucedido en estos primeros 30 minutos del primero de los partidos del equipo español en esta ronda principal del Mundial de Balonmano. ...16-15, uno arriba de la selección española, llegados al entreacto, descanso de este partido, el primero del equipo nacional en esta ronda principal del Mundial de Balonmano. Alberto, ya sabíamos que iba a ser complicado, pero pese a que esa diferencia es mínima, yo creo que las sensaciones es que España está compitiendo realmente bien, ¿eh? Sí, yo creo que han sido pequeños errores que hemos tenido, sobre todo en defensa, en algunas ayudas, en algunas acciones individuales. Hemos cometido algunos errores que ellos las han aprovechado y les ha permitido meterse en el partido, pero creo que si valoramos en conjunto los 30 primeros minutos, creo que hemos sido superiores y que deberíamos habernos marchado con algún golito más. Felipe Pinedo. Bueno, coincido con Alberto y creo que el 5-1 no ha sido todo lo eficaz que fue en el último partido, en la primera fase. De hecho, les hemos permitido lanzamientos exteriores, que estaban cómodos ahí lanzando además hacia trayectorias centrales, que precisamente el 5-1 tratas de evitar esas trayectorias. En el momento que hemos cambiado el sistema defensivo al 6-0, creo que se ha ajustado y se ha mejorado, pero al final hemos tenido un poco a esperar un poquito atrás en vez de anticiparnos, que la defensa 5-1 te obliga un poco a anticiparte, y la 6-0, pues quizá al final en los últimos minutos la hemos visto un poquito más atrás y más permisivos. Pero bueno, pienso que en cuanto encadenemos defensas cómodas nos va a ayudar más la portería también de lo que nos ha ayudado en esta primera mitad, y a partir de ahí podemos ir a la contra y mejor.
Carlos Requena, técnico de Civitas Guadalajara. ¿Cómo lo has visto? Insisto, la diferencia es mínima, pero creo que hay un puñado grande de cosas que ha hecho España realmente bien en el primer periodo. Sí, creo que en ataque hemos hecho cosas con sentido. Hemos tenido lanzamientos exteriores, hundiendo a la defensa, abriendo a los treses. Verdad que Polonia ha estado muy cómoda ahí en el 6-0 sin mucha salida. Aún así hemos conseguido combinar con pivote por debajo y luego haciendo acciones combinativas con extremo por fuera para que Alex vaya al uno contra uno. También hemos generado cosas y hemos podido correr, a lo mejor no tanto el contraataque como nos hubiese gustado, ¿no? Con las acciones ahí de Caudi y de Gedeón. Quizás necesitamos más del 5-1 interceptando bolas para poder correr y tener goles más fáciles. Y luego en defensa hemos estado quizá un poco más blanditos, ahí Sisco ha estado muy bien y creo que la salida del central, ¿no? De Jedrasic ha hecho mucho daño, con las cuatro acciones exitosas seguidas, un gol y tres asistencias, que no ha costado mucho. Al final, con gente tan grande en el 6-0, siempre con los pequeños cuesta un poco más el tomar la iniciativa en defensa. Es curioso, Alberto, porque es verdad que el 5-1 nos había resultado en lo que llevábamos de campeonato, daba la sensación de que nos habíamos mostrado un poquito más firmes hasta ahora. Ya, pero los rivales también ven tus partidos y también saben cómo atacarlo y también y intentan no contrarrestar. Mismos, y, claro, argumentos. Y la calidad, evidentemente, no es la misma que de los jugadores iraníes. Sí, o sea, comparar ahora mismo, con todos mis respetos, a los jugadores de Irán o de Chile, pues con los Oleini, Chak, Sitchko, etcétera, pues por eso digo que hay cosas. Pero sobre todo, las sensaciones que nos deja esta primera parte, ¿no? Que son muy buenas. Yo creo que el equipo, en cuanto defienda un poquito más, recupere algún balón, pueda correr y pueda quizás generar más dudas en ese ataque, produciendo sobre todo esos pequeños desequilibrios que nosotros solemos hacer muchas veces con Caudi, ¿no? Metiendo piernas, las dudas, las disuasiones, el hecho de que ellos no estén cómodos, pero ellos sí que han atacado muy bien, con mucho criterio, nuestro 5-1, por eso el 6-0, luego el cambio, la entrada de Yedra, así que ha sido la respuesta nuestra. Su ataque al 5-1 ha sido bajar al 6-0, pero la respuesta de ellos ha sido meter un bajito para generar más unos contra unos y más. O sea que también eso nosotros tenemos que ajustarnos, ¿no? Sabiendo lo que lo van a hacer. Pero bueno, yo soy optimista, yo creo que hemos sido mejores y que si seguimos así ganaremos el partido. Veíamos uno de los nombres propios, Alex Dusevallev, que sobre todo yo creo que en los dos primeros tercios del primer periodo se ha convertido en una solución que España ha encontrado para hacer daño. Y en el caso del equipo polaco, sobre todo en el arranque, ha sido este hombre, Sitchko, quien se ha convertido en un quebradero de cabeza. Es verdad lo que decía Alberto, vamos a ver en la segunda parte porque tiene el cambio largo y eso le debería dificultar, pero nos ha costado considerablemente el hecho de poder detener a un jugador que tiene mucho talento para anotar en la distancia y que ha hecho buen uso de ello. Y mucho peso dentro del equipo, porque es que lo ha mencionado en el comienzo Alberto, entre él y Morito llevan creo que el 70% de los goles del equipo. Sabíamos de la peligrosidad de este jugador y además lanzando desde muy lejos. Y aún así ha cogido mucho protagonismo en la primera mitad. Y de Alex Dusevallev, pues es que Alex ya no solo a nivel individual, es que la calidad que tiene para fijar para sus compañeros, hundir la defensa y soltar el balón sin incurrir en la falta para dar ese pase más y que se consiga el gol, yo creo que se nos acaban los adjetivos para el que es, vamos, si no el mejor jugador del mundo en su puesto, uno de los mejores, yo creo que el mejor, diría. Y déjame que te pregunte, Juan Carlos, por algún otro nombre propio, porque es verdad que, sobre todo en ese último tercio de primer periodo, la presencia de Joan Cañellas se ha convertido también en solución en varias acciones, ¿eh? Sí, hemos combinado bien en ataque, provocando situaciones en las que hemos hundido ahí a los tres o lo hemos abierto, y ahí Joan desde fuera. Había una, creo que en superioridad, que ha metido el cruce, y otra entre los dos treses. Importante, ¿no? Marcar goles de fuera con defensas tan planas, ¿no? Tan poco profundas como Polonia. Y luego también Paul, ¿no? Paul ha salido. ¿Cierto? Y ha metido un gol por encima del defensor en esos aclarados que provocamos en el centro. Bueno, necesitamos de esa rotación, porque al final Polonia vemos que es un equipo que tiene o acumula con jugadores con muchos minutos y les va seguro a afectar en la segunda parte. Además hay un detalle que antes apuntamos, evidentemente la situación de Polonia en la tabla clasificatoria es una situación un tanto arma de doble filo, porque evidentemente sus opciones de clasificación son pocas, pero eso también libera de alguna manera. Lo que pasa es que ser organizador, tengo la sensación de que igual... No libera nada. No acaba... Le ha supuesto más presión que... Sí,
qué liberación, ¿verdad? Sin lugar a dudas. Y al hilo de lo que estaba comentando, también ha habido dos lanzamientos de Dani Dusevalle. Señores, quiero decir que hemos anotado cuatro lanzamientos desde zonas exteriores, que evidentemente eso, para luego la defensa, a la hora de corregir, van a tener que dar un pasito más y van a generar más espacios detrás, donde Figueras se encuentra mucho más cómodo. Quiero decir que a nivel ofensivo, yo creo que el trabajo combinativo, las acciones combinativas han sido muy buenas, se ha trabajado muy bien, hemos movido extremos, hemos jugado con pivote alejado de las zonas centrales, que es precisamente donde hemos pasado más problemas, porque al final jugadores tan grandes ahí en el centro se encuentran muy cómodos cuando tienen pivote, cuando pueden estar juntos, agrupados, y cada vez que hemos hecho un desdoblamiento que pivote se ha ido fuera de la zona central, hemos tenido trayectorias de lanzamiento, hemos tenido combinativamente acciones de mucho mérito, o sea que yo creo que a nivel ofensivo no estamos teniendo excesivos problemas. En fin, acciones combinativas, decía Alberto Urdiales, así que Alberto intenta explicar un poco eso de las acciones combinativas, porque tenemos tres acciones. Te vamos a obligar a que las expliques. Esta frase, como me gusta, la voy a volver a repetir, pues soy un tío muy poco original. Alberto, tengo imágenes para ti. Muy bien. Pues yo creo que ha sido la primera que vamos a ver, creo que ha sido... El primer gol del partido. Vemos aquí cómo hay un cruce central lateral izquierdo y una trayectoria muy larga de Agustín Casado para jugar con el pivote. Ante la salida de defensor no han podido efectuar cambio de ataque-defensa. Estaba el defensor lateral, estaba el extremo en esa posición de lateral, estaba muy adelantado, y ante la llegada en esa trayectoria larga de Agustín Casado se crea un espacio, pero luego la calidad individual que tiene para buscar ese pase con la posición de Adrián Figueras es fantástica. Pues la vemos aquí. Analiza, es una acción combinativa muy sencillita, que es un cruce en el lateral izquierdo con una trayectoria que siempre, muchas de las acciones las iniciamos con ese 2 contra 2 en el centro. Pero la táctica que hemos hablado, la táctica individual, aquí Agustín Casado busca un cruce para Alex, pero ante esta salida del defensor, que está demasiado avanzado, prosigue en esa trayectoria, y lo realmente difícil es ese pase interior que consigue sobre la acción de Adrián Figueras, que tiene la posición ganada. Para este defensor es muy difícil interceptar un balón que viene en esta trayectoria para anotar el primer gol. Es una acción sobre todo de táctica individual, de la calidad de Agustín Casado, de leer la situación de defensores para asistir, luego tener la calidad para dar ese pase a pivote. En fin, más acciones colectivas que quiere diseccionar el amigo Urdiales. Hay más imágenes. Hay más imágenes para ti, Alberto. Bueno, es una acción amenazada de juego pasivo, apenas queda un pase. Es un 2 contra 2. De ahí Alex se marcha a zona exterior, pero atrae la atención del primer central, lo vamos a ver repetido. El éxito es en ese 2 contra 2 que Alex se vaya hacia zona exterior para atraer la atención de los dos defensores y del primer central, que bascula un poquito, y esa es el espacio que necesita para la llegada de Joan Cañellas al lanzamiento, porque al final está claro que la calidad de Joan es lo que decide, pero la acción previa de una situación que prácticamente era un pasivo es una acción 2 contra 2 en una zona muy exterior. Pero lo que hace en este caso Alex es llevarse a zona exterior, y este 2 contra 2, y efectivamente la obligación de este jugador, de este central, es bascular un poquito a la ayuda, pero la calidad de Alex desde esta zona en sacar este pase para la llegada de Joan Cañellas a esta zona, a este espacio que se ha generado, y aunque llega luego a la ayuda, evidentemente ya no puede salir, y eso facilita el lanzamiento desde el centro de Joan Cañellas. Que hay más imágenes. ¿Alguna duda? Mira, Paco, para ¿preguntas? Que lo diga yo. Dale, Jorge, hay una jugada más. Esta no sé cuál es, pero bueno, la vamos a analizar. Eres muy bueno improvisando, Alberto. Sí. Mira, sí, sí, es una acción que hemos visto, sí, sí, una acción muy sencillita. Pivote en esa zona, fíjate cómo después de pasar en una trayectoria hacia el centro, pero hay un cruce sin balón por detrás del central. Y eso genera la duda, porque evidentemente el jugador que tiene que salir normalmente en este caso es el propio defensor lateral, pero al ver llegar por detrás a nuestro jugador se genera un pequeño espacio que es el que aprovecha Joan Cañellas para lanzar. Es una situación que es muy sencillita, que es, tiene Joan Cañellas el pase a extremo para atacar en esa situación. De hecho, se combina esta acción con la llegada por detrás de este jugador. Entonces, este defensor, en vez de salir al contacto como tiene que ser normal, se queda un poquito atrás para la reacción de la posible continuidad del central por detrás. Y en esta llegada, se genera ese espacio, porque este jugador no llega a tiempo para el lanzamiento de Joan Cañellas. Un cruce sin balón que genera la suficiente duda en la defensa como para darle un metro a Joan Cañellas que necesita para lanzar.
En fin, ¿algo que corregir, Juan Carlos? No, lo ha explicado perfecto, Alberto. Yo que corregir, no, pero que añadir que lo luego le ha metido... Lo comentando y apuntando. Y apuntando. Luego sí. Le ha metido la magia de la muñeca, claro, Joan, que sale de hacia aquí y le mete la muñeca y se la mete al largo, que es el lanzamiento difícil para el jugador, es que y para el portero. Lo hemos comentado muchas veces, que para acción combinativa de ataque hay una acción defensiva que la contrarresta perfectamente. Al final, esos pequeños desequilibrios, esos pequeños espacios, es para que la calidad ofensiva del jugador supere la defensiva del defensor. Y en este caso la ha superado. En fin, 16-15, ganando uno arriba la selección española. Hola, vamos a vivir el segundo periodo del primer partido de los nuestros en la ronda principal. Pues a punto de comenzar esta segunda mitad, será Polonia quien vaya a poner esa bola en juego. Insisto, con ese tanto, esa leve diferencia después de una primera parte. Creo que el juego de la selección española ha estado por encima del resultado. Sí, además arrancamos en inferioridad numérica, recordemos prácticamente dos minutos después de esa exclusión de Gedeón Guardiola en el final de la primera mitad. Y bueno, vamos a ver qué... ¿Cómo empiezan ambos conjuntos en el inicio de esta segunda mitad? España en inferioridad numérica, va a empezar. Sí, sí. Por cierto, que Suecia ganándole 19-14 a la selección de Hungría en el arranque del segundo periodo. ¿Aquí hay algún problema? ¿Con el marcador? Con el marcador. Y vamos a ver, ¿qué esperas de la segunda parte, Juan Carlos? Bueno, a ver, yo espero que esa superioridad que demuestra España en el juego se demuestre también en el resultado, porque al final pues vamos solo uno arriba, ¿no? Y con inferioridad y encima sacan ellos. Bueno, somos superiores, que creo que tenemos que demostrarlo en la pista, en el resultado. Kelly. Alberto. Bueno, pues vamos a ver. Está claro que las sensaciones han sido mejores que el resultado. Vamos a ver cómo prepara también Patrick Rommel. Recordemos, ahora Chisco tiene cambio largo, lo tiene cerca Morito. En fin, vamos a ver qué. Bola para que juegue Michal Dashek. Recibiendo Lejniczak. Chisco con Dashek, envía extremo Arkadiusz Morito. El brazo arriba de los colegiados daneses. Sitko se eleva, encontrando ahora sí a Arkadiusz Morito. Pero este se va a topar con el brazo del extraordinario Gonzalo Pérez de Vargas. Había jugado muy bien la superioridad. Ahí Ángel optó por intentar disuadir el pase lateral-lateral. Pero ahí estuvo muy acertado Sitko buscando a Morito. Pero don Gonzalo Pérez de Vargas apareció para sumar su primera intervención en esta segunda mitad y segunda en el encuentro. Tuvo un 7 metros al propio Morito. Hacia portería España. Bola que juega Jorge Maqueda. Al suelo Jorge. Sí, sí, deja pasar los segundos. Sí, sí, mientras sos... protesta y un poquito. Ha tirado ahí de galones, ¿eh? Jorge Maqueda. Y la pelota para que juegue la selección española. Todavía 28 segundos para recuperar la igualdad numérica. Juega Joan Cañellas. Lanzamiento Joan. Blocaje. Abajo, abajo. La captura para Jan Chubara. 20 segundos tenemos en inferioridad numérica. Uno. Sin Patrick Rommel se le llevan los demonios. Sí, porque habíamos efectuado un doble cambio. Y no lo han aprovechado. Pelota para que juegue Lejniczak. Situando. 5 segundos. Más sigue en bala. Sitko con el esférico. Fuera. Pase de Sitko. Vámonos. Muy mejorable. Balón para Dani Dusevallev. Ya con igualdad numérica sobre la pista. Dani manejando, pidiendo calma.
Bueno. Sitko viene al cambio largo, si tiene tiempo. Entonces ahí tenemos que intentar apretar y obligarle a que se quede en defensa. Ellos tienen muchos problemas porque normalmente también efectúan otro cambio con los Guevala, ataque-defensa. En fin, cuando está Sitko en ese cambio largo, sufre mucho más en el repliegue defensivo. Esa pelota para Paul Valera. Paul envía para Joan Cañellas. Maqueda quien recibe, de nuevo para Joan. Joan con Jorge. Jorge se le balanza, respuesta en el marco, pelea por el rechazo y el lanzamiento ahora de Gedeón Guardiola, Villa Plana. Lástima. Sí, porque había capturado precisamente perfectamente ese rechace después de la intervención del guardameta, pero no pudo anotar Gedeón Guardiola. Bueno, vamos. Pues... la pelota para que juegue Polonia de momento. 3 minutos sin que haya habido tanto alguno. En esta cita que se disputa en el Tauro en Arena. La primera de las grandes batallas. Sitko aparece y si pero, puede llegar hasta esa zona. No, pero además se produce a la vez que circula. Hay una cortina y un error de cambio. Ahí tiene que ver Iñaki, que es Sitko el jugador que tiene el balón. Sí, lo hace muy bien. Nosotros hemos hecho esa misma acción antes por detrás y Alex ha marcado el rectificado. Bueno. Esférico Gedeón. Paul Valera quien recibe con espacio. Paul se le va lanzando. Ese intento que se marchaba desviado. Y el repliegue. Hay pelota para que juegue Polonia. Aparece a la carrera Olejniczak dejando para Sitko. Ataque. Vámonos. Acaba atropellando a Joan Cañellas. Vámonos. Gonzalo juega. Pelota para Joan. Habríamos obligado a que se queden otra vez. Defensa, y sí, que vayan a un 5-1, que no es una defensa que ellos trabajen y que están a gusto. Fíjate, mira se las pérdidas, que Sí, muchísimas. Pero sí, les obligamos a que no puedan hacer el cambio y en cualquier caso ya paramos el ataque posicional en otro campo. El balón para Joan. Joan que juega para Alex Dusevallev. Alex sufriendo la falta de Thomas Guevala. Intentaba Gedeón irse de ahí, pero no le han dejado. Para el uno contra uno de Alex. Bien enganchado ahí, sí. Pues esférico para Alex Dusevallev. Intenta infiltrarse en territorio enemigo. Vamos. El rostro de preocupación de Jordi. Va a recibir Ferran en circulación, lanzando. Koretsky y la pelota que pero se mira, eso le da tiempo para venir al cambio. Lo que no entiendo es cómo no jugamos con pivote ahí en esa zona detrás de defensor lateral. Es Dasek el que está en esa posición de defensor lateral. Sitko estaba en el exterior. Y poner a pivote ahí apartado detrás de ese defensor lateral para dar mucho más espacio al centro y al lateral derecho. Joan Cañellas con la bola. Vámonos. Sufriendo la falta en esa acción de Patrick Balchak. Como que llevamos 5 minutos sin anotar en esta segunda mitad. Poco atascados ahí en ataque, sí. Hay que estrenar. Vámonos. Ahora anotamos. Maqueda. 7 metros. La falta de Massien Gembala. Bien, Maqueda, bien forzados. Metros. Y a punto de robar desde el exterior. Sí, salió ahí a limpar. Crayes, tenía ya. Que era. No. Maqueda hacia afuera. Sí, Chubara, sí. Bueno, pues. Claudio Diozola. Amaga. Vamos. Y anota. Claudio Diozola. No hay más que decir que llevamos 5 minutos sin anotar. ¿Cómo pues... para que anotemos? Pues es que no sé cómo habéis tardado tanto en decirlo, chicos. Nos gusta la intriga y el suspense. Eso está claro. Bueno, hay que encadenar ahí acciones defensivas donde nos gustemos. Eso es lo que nos da confianza para el ataque. Pelota que juega. Ay, qué bien por detrás, Peciña. Nikol Dasek juega con Sitko. Dasek con la bola, Sitko de nuevo. 7 metros. Si sí, es que Peciña ha hecho 2 deslizamientos por detrás y ahora en este último ha descolocado un poquito a Gedeón. Bueno, vamos, pues, Gonzalo. Va a ser. Chubara, quien va a ejecutar el lanzamiento. El ¡vamos! Lanzamiento de Jan Chubara. Pero es que parece que lo hace fácil. No se mueve, es que no se traga los amagos. Es alucinante lo de Gonzalo Pérez de Vargas. Aquí vamos a verlo. Mira. Tacatá, te la cambio. Le ofrece para luego la escuadra y cierra. Y luego va. Cierra la puerta. Impresionante.
que se habla mucho de aquello de sentarse a la mesa, pero es que en la portería, a nivel mundial, Gonzalo no es que se siente, es que es el que la pone. Tenemos que aprovechar esto, que está Gonzalo a un nivelazo, hay que aprovecharlo para irnos en el marcador, vamos. Bola para Ángel Fernández, envía para Alex. Alex para Maqueda, Maqueda que arranca, envía para Joan Cañellas. Alex con la bola, cambia de dirección, intenta ese lanzamiento. Abajo, abajo. A la carrera, Arcadius Morito. Ay, a punto de robar, recuperar, Alex. Sí. Bien, el repliegue, bien. Bien, conformada la defensa. Claro, se va Alex al avanzado, claro. Pero está perfectamente conformada la defensa con Gedeón en el centro, Jorge y Joan en los laterales. Va el segundo, Alex. Sí. Parece que baja. Bajan a 6-0. Como dice el amigo del community manager de la cuenta de Teledeportes, se lee don Gonzalo Pérez de Vargas, pero se pronuncia Imperial. Allá van a Sec. Falta el ataque. Falta el ataque muy clara sobre Gedeón Guardiola. Gede que pone la pelota. ¡Aparece Ángel Fernández! ¡Adentro! Necesitamos más de esto. Alberto, ha sufrido por el pase bombeado, sí, reconócelo. Pero es que estaba en la línea Morito, entonces era la única forma de hacerle llegar el balón. 7 metros, sí. Bueno, es el típico pase al futuro que sí, parece que, ya, que, no que sufres viéndolo. Sufres, sí, pues, sobre todo porque pierdes el balón de vista, no sabes dónde va a aterrizar y ahí vemos el error, llega tarde. Pecinha, sí. Ayuda. Bueno, Gonzalo está enchufado. Bueno, Morito de nuevo. Pase al futuro, yo eso te lo robo, Juan Carlos. Sí, sí, bueno, es muy de Jordi eso. Sí. Arcadius Morito va a ejecutar enfrente Gonzalo. Morito que lanza, ahora superando a el toledano para poner el 18-17. Pero adivinó perfectamente, sí, sí, fue sí, con todo ahí. Ido, solo la, todo, sí, la velocidad en el lanzamiento es lo que ha permitido, porque estaba ahí Gonzalo, ¿eh? Sí. Incorporado de nuevo Balchak, en defensa. Defendiendo en el 2. Pero Maqueda. Maqueda que arranca, envía para Joan Cañellas. Ya está. Joan que deposita a Gedeón Guardiola dentro. Mejor que 7 metros. Mejor que 7 metros, exacto. Capitán. Oh, capitán, mi capitán. Ahí nos falta la respuesta atrás de Gonzalo. Nos falta apretar atrás. Sí, sí, estábamos muy, muy, muy blanditos. Nos están consiguiendo situaciones muy claras de lanzamiento. Con mucha facilidad. Qué bien ha leído el brazo. Ahí, Gonzalo. Vamos, vamos. Bola que juega Olenichak, recibiendo a Michal Dashek. No, los números de Gonzalo, 4 de 6. Sí, madre mía, 4 de 6. Sí, pues sí, eso. Sí, sí, sí. Parece una estadística de un jugador, no de un portero. Sí. Sisco con la bola. Otra vez la cortina de Morito por debajo. Vamos, vamos, a defensa. Sufría la falta. El esférico para que maneje Olenichak. Ah, pues sí. Habrá dos minutos para Pecinha. Intenta ganar posición y agarra. Sí, y de la camiseta. Y lo, se la ha visto además, claro. Está sí, justo detrás, se ve muy sí, bien. Sí, ve muy bien el árbitro, el agarrón de la camiseta. Bueno, pues nos vamos a quedar con bueno, un jugador menos. Y menos mal que lo ha pitado porque sí, Dashek que estaba sí, solo en el lanzamiento, ¿eh? Se había marchado por zona exterior. La puerta atrás la habían sí, hecho ya ahí a Alex. Bueno, pero tenía a Gonzalo delante, ¿eh? Chicos. Bola Dashek. Uno menos sobre el 40 por 20 del Tauron. Para la selección española, Olenichak envía extremo. Bien, defensa, Ferran bien. Ferran que cierra. Sitko jugando. Envía Arcadius Morito. Lanzamiento. Bravo, calma, bravo, calma. Me ha tocado, por sí, te ha tocado Gonzalo, ¿no? Pues sí, yo creo que sí. A mí me ha dado la sensación de que sí. No, no protesta mucho Gonzalo tampoco. Bola para Sisco. Se le balanza no y vuelve nada, a aparecer don Gonzalo calma, Pérez calma, de Vargas Moreno.
Bueno, y bueno, que bueno, se pronuncie Imperial. Estamos defendiendo bien en inferioridad. Ya le costó el inicio de la segunda parte. Es curioso porque le estamos en inferioridad metiendo muchas más piernas. Lo que nos está faltando en igualdad, ¿verdad? Exacto. Sí. O sea, el trabajo que estamos haciendo en la desigualdad para amortizar, para llegar a las ayudas, y nos está obligando a correr mucho más, a desplazarnos más rápido, y por eso estamos teniendo éxito en esas defensas en inferioridad numérica. Buena Cañellas, recibiendo Dani Dusevallev. Joan con la pelota, se eleva, deja para Maqueda. Vamos. Maqueda arrancando. Uy, no ha indicado falta en ataque. Pues no lo sé, Pues yo tengo mis dudas. En total, además, había sido gol, enganchado. Es el defensor el que engancha al atacante. Bueno. No, queda en cualquier caso tan noble. Otra más de Gonzalo. Rebote. Qué bien, Ferran. ¿Qué ha pitado? Porque sí, ha salido. Se ha tirado Ferran, pero al parecer... Hitchcock que la pone en juego. Bueno, madre. Es que o pita 7 metros o pita falta en ataque. Calma, calma. Está la cosa calentita, ¿eh? Sí. Hombre, es que si pitas falta la anterior de Jorge Maqueda sobre esto tiene que ser bala, también, claro. Esto tiene que ser falta en ataque, aplicando el mismo criterio, pero bueno. Decía que Maqueda, tan humilde como siempre, le ha hecho el gesto de ok, vale, pues no lo está tenemos tan claro que Gonzalo, fuera falta en ataque. Gonzalo muy enchufado. Opción Olejniczak. Y otro balón que toca Gonzalo. Vamos, vamos, vamos. Dos segundos. Para que juegue Balchak. Va a recuperar España ahora el excluido. Y va a recuperar además ese balón. Juega Dani Dusevallev. Viene cruzando la pista. Ábrete, Ángel. Vaya marcha Dani, juega, decide, lanza. Siete metros. Bueno, pues dudosos hemos estado también, ahí en el suspiro entre la falta en ataque y los 7 metros. Tal cual. Bueno, ahí vemos repetida la acción de Dani. Más falta en ataque que la anterior, de antes, ¿eh? Sí, yo creo que la de Maqueda, ¿verdad? Sí, sí. Pero bueno, la una por la otra. Vamos, Caldi. Caldi para la ejecución, lanzando. Vamos, qué y seguridad. Otro más del diablo. Sí, ahí está la diferencia, la definición de 7 metros, ¿no? De la eficacia de un equipo y de otro. Qué seguridad en los 7 metros, Caldi, ¿eh? España está en 2 de 3 y Polonia en 3 de 5. Eso es. Gonzalo, que lleva ya 6 paradas, ¿no? De 8. Sí, de 8, sí. 75%. Oh, ¿cómo lleva las estadísticas, Juan Carlos? Para mí quisiera tu talento, madre mía. Mis jugadores lo saben, sí. Dase con la bola, sufre la falta. A mí me quitas esto, Alberto, y tú sabes que yo no llevo ni una. Sí, soy consciente de ello. Dase con la... Arcadio Morito con la bola. Falta en ataque. ¡Vámonos! La falta en ataque de Chisco. La pelota que envía es esférico. La captura para... Menos más. Vale, que bien. Casi la perdemos. Ransule. A ver, me gustaría verlo porque... Que no ha pisado, ¿eh? No, pero creo que ha hecho dobles. ¿Sí? Sí, me dio la sensación de que cuando pierde el control, da un bote controlado, se pausa y para sacar el balón fuera vuelve a botar. Me dio la impresión, ¿eh? No lo he visto, la verdad que no lo sé. Yo estaba pendiente de si pisaba el área, que andaba ahí Ferran como de puntillas para no invadir el bueno, área. Bueno, Sisco está cansado, ¿no? Creo que ha sido el que ha perdido la bola. Le está costando ahora tomar decisiones. Sabíamos que iba a pasar. Bola para Alex Dusevallev. Sufre la falta. Vamos, vamos, un golito más. Un golpe franco para la selección española. Un gol importante de renta de 4. Sí, sí, sí. Alex el que recibe esa pelota, el que juega enviado para su hermano Dani. Y este tenemos para Alex. Alex para Joan Cañellas, lanzando. ¡Vamos! ¡Dentro! ¡Vamos! Slow motion. Qué bonita la acción, pero fíjate cómo hunde Alex. Tiene que venir el defensor Balchak a la ayuda. Y ese es el espacio que necesita Joan Cañellas para sorprender con ese lanzamiento en apoyo. Fíjate cómo ahí Alex hunde a Balchak y puede llegar Joan Cañellas a 7 metros a efectuar ese lanzamiento. Sí, muy parecido al gol de Paul, ¿no? Sí, exacto, sí. Ha sido muy similar. Así con el 2 hundido. Habla Patrick Rombel. Y las redes que se vienen llenando de elogios a Gonzalo Pérez de Vargas. Normal. Virgen Santísima, el partido de Gonzalo Pérez de Vargas. Gonzalo Pérez de Vargas. Alberto, apunta a Tati Garmendia, que ella también ha visto dobles, sí, como tú, sí, ¿eh? Sí, sí, sí. O sea que... Lo importante es que no los han visto los árbitros. No lo han visto, sí. Eso es.
esa parada muy importante, esa que para al extremo en el inicio de la segunda parte con uno menos. Mira, pregunta Iván, responde tú, Juan Carlos, que eres el técnico de los cuatro. ¿Cómo sueles elegir quién tira los 7 metros en cada momento? Bueno, en cada momento no, se entrenan, se hace competición en el entreno intentando un poco replicar lo que va a pasar en el partido, aunque es difícil a nivel psicológico, y luego pues hay que ganárselo, ¿no? Luego en los partidos el jugador que está más entonado pues se nota, ¿no? Y luego los zurditos tienen una magia que no tenemos los diestros en los 7 metros. Otra vez el pequeño que ha salido. Y yo voy a hacer un pequeño apunte. Y normalmente esos pequeños campeonatos nunca los gana el lanzador habitual. ¿Verdad? En los entrenamientos. Eso es nunca. Cierto. Sí, sí, porque eso es cierto. Al final el lanzador, ese puntito de presión del duelo con el portero, del momento de la competición, ese puntito no lo tienes el entrenamiento, por mucho que quieras. Y normalmente, además, jugadores menos habituales se pueden permitir lanzamientos más de habilidad o menos serios, por así decirlo, que luego con un partido y con el portero delante. ¡Vamos! ¡Oh! ¡La pelota, Adrià! ¡Fantástico! ¡Que ha depositado ese balón en la red! Pero fíjate, si pudiéramos ver la repetición de nuevo, uno contra uno, pivote alejado de esa zona, y en el momento que lleva a Tomás Guevala a la ayuda, desmarque por detrás de los centrales para poder recibir ese pase. ¿Cómo domina Adrià Figueras la línea de 6 metros? Sí. Se mueve, además. Es un bailarín. ¿Cómo se mueve? Un bailarín de los 6. Porque no es solo moverse por la línea, es el momento. El momento, obvio. Sí, sí. Y muchas veces, además, siempre en sentido contrario a la circulación de balón para parecer sorprendiendo por detrás. Bueno, pues ha salido el gigantón. Sí, el Peciña con los grandes, pues obviamente Pietrasic defiende mejor que con el pequeño. Lanzamiento que ha reventado la portería. Esta acción que vemos precisamente en la primera aparición de Pietrasic. Sí, el jugador de Omar Sangalen de 202 centímetros. Ahí Peciña y Gedeón sufren más con Pietrasic, sí. Claro. Ha hecho ya 5 acciones positivas. Mola que juega Dani Dusevallev. Recibiendo Joan Cañellas. Aparece Alex. Alex encara. En esa acción sobre Tomás Guevala. Compañero de equipo. Que cometía la falta. Esférico para Dani. Dani para Alex. Dani, Alex enviando lanzamiento adentro. Qué bien, Adrià. El funambulista Adrià Figueras. A ver, el pase entre las piernas de Guevala es fantástico. Pelota para Jandrasic. Más 5 España, que serán 4 después de la aparición del pequeño, pero tremendamente talentoso. Y otro es Jandrasic. Tiene un talentazo este chico, tremendo, ¿eh? Sí, pero además es que amaga el pase ahí. Exacto, ese pequeño amago en el primer pase. El primer paso, perdón. Provoca que se abran, justo. Exacto, o por lo menos las dudas que necesita para que no se cierre ese espacio. Sí, es muy mágico, tiene mucho falseo de intenciones que provoca que la defensa no vaya bien. La pelota para Joan Cañellas. Deja para Dani Dusevallev. 4-2 el parcial de los últimos 5 minutos. Con ese más 4 para la selección española. Juega Alex. Alex que dejará para Dani. No intentará no la recuperación para Jandrasic. Es una pena porque se había desmarcado de nuevo debajo, Adrià Figueras. No por le detrás, ha visto, sí. No le ha visto, pero estaba otra vez ahí, Adrià. Completamente solo, sí. A ver si somos capaces de solucionar los problemas de Jedrasic que está provocando en esas acciones de uno contra uno. Pero muy pocas pérdidas de ataque. Sí, sí, España. Nosotros, sí, muy sí. Pocas pérdidas. Y eso significa que no puede contraatacar Polonia. Y eso es. Que te tengan que ganar exclusivamente con acciones de juego ofensivo es muy complicado. ¡Bola, Tasek! Pues 2 minutos y ha habido golpe en el rostro. Igual que la primera acción del partido. Sí, sí, sí. Bueno, pues los 2 minutos. En acción sobre Michal Dasek. Un grande con un pequeño. Baja el brazo, le toca la cara. Muy clara. Sí, ahí se ha visto. Pelota que juega. Y Jandrasic, hay que remar con uno menos guardando la ciudadela. Dasek que se va a elevar, envía para Pietrasic. Y Jandrasic con la bola. Un zurdo ahí a la izquierda.
Nos llama Yendra, sí, que en la penetración, el lanzamiento y por el único resquicio que quedaba. Sí, que casi ni había, ¿eh? Había llegado, de nuevo se había pausado, se para también Joan Cañellas, ahí vemos. Pero está generando muchos problemas Yendra, sí que. Sí. Cuatro goles lleva. Y pelota para que juegue. Una selección española que a quien le restan 1-14 para recuperar la igualdad numérica. Y vamos a entrar en los 10 finales de esta primera batalla de la ronda principal. Balón para Joan. Las protestas. Amarilla, ¿qué? No, que dice que igual está sangrando algún jugador. Sí. Y que le viene bien que Joan se siente porque está enchufándolas. Patri Rumble. Ya está, ya está. Dice Adrián, ya está, sí, le hemos tapado con la media. Sí, es una costra que yo pero creo bueno, que tiene, pero bueno, está bien, estamos en inferioridad, empezamos en ataque, gracias Patrick, es un buen detalle. Unos segunditos que hemos ganado, sí. Claro. Mola para Joan. Va a recibir Dani Dusevallev. Dani para Alex. Alex para su hermano Dani, brazo arriba de los colegiados. La falta que comete Ariel Pietrasic. Se preparará Adrián Figueras. Se desdobla también Ferran Soulé. Alex manejando la bola. Alex acelera. Envía para Dani. Dani. Ay. Sufriendo la falta. Hay que chutar. Y el tiempo muerto que solicita Jordi Rivera. Bien pedido. Siempre lo pide bien, ¿eh? Creo que se equivoca muy poquitas veces con el tiempo muerto. Dirección de partido muy buena, sí. Preparando una acción en este momento. A menos de 10 para llegar al final. Escuchamos. Vale, sí, vamos a hacer lo siguiente. ¿Quién está en el central? No. Vale, recibes el balón, vale, cierras un poco y se la das a él. Vale, ¿qué haces un poco? ¿Qué pantalla? ¿Qué prefieres, que abra o que aplaste? La falta es aquí. La falta es aquí. Claro, que le hundas. Y aquí está Dani, ¿vale? Aplasto a este. Vale, que venga aquí, vale, y ya la hace la trayectoria larga sobre aplasto al tercero de Milan. Me encanta la terminología de Dani. Aplasto al tercero. En vez de, se refiere a hundirlo, sí, claro. Lo hemos entendido. Lo hemos entendido, sí, pero me ha gustado ahí la expresión. ¿La aplasto? ¿Qué prefieres, que lo abra o lo aplaste? Pues va a salir Imanol García Andía nuevamente. El pequeño no está generando muchos problemas, no solo por lo que ha... Por los cuatro, sí, goles, sino porque está generando... Tienes la posibilidad de meter a Joan Cañellas en el centro y a Agustín Casado defender en un lateral, jugadores un poquito más móviles, que seguramente no son tan grandes como Peciña Gedeón, que esa dupla está teniendo muchos problemas con Yedra, así que... Bueno, pues... Ferran Soulé, el que tiene la bola... Va a dejar para Dani. Ay, aparece Manuel García Andía. Intenta sacar brazo. No sufrió la bien, falta de Patrick Balchak. Pues ahora hay que hacer lanzamiento directo. El pase del golpe. Sí, hay que chutar, claro. El time, está pues bien porque están pasando los segundos. Sí, quedan 7 segundos. Ahora para lo para los colegiados. 6 segundos para que España recupere al excluido. Hay que terminar lanzando. No de tiempo al repliegue. Prepara Muralla. Y surge Imanol, lanzamiento. Uf. Arriba ese intento de Imanol García Andía. Un poquito. Uno, recuperamos al jugador. Ahora y... De un Guardiola que había salido mal parado. Lleva un golpe. Vamos a verlo repetido. Uf, bueno, es que... manotazo, ¿no? De Balzac. De Patrick Balzac. En el rostro. Pues, Ay, madre. Pues lo están revisando, ¿eh? Revisar, claro. Sí. Contando hay tantos jugadores, es difícil de ver. Muy, muy difícil en el tiro de cámara ver, sí, eso. Bueno, el de atrás lo tiene claro. Sí, sí. El de atrás. El del público que se ha bajado, con toda la tranquilidad nada, del nada, mundo. Dice que nada. Nada. Madre mía. Está bien eso, que el público pueda venir a ver el VAR y repetirlo. Así es de solidario en nuestro deporte, que dejamos que el público decida incluso. Es que Balchak le ha dado con el brazo izquierdo. Con el izquierdo. Creo que es exclusión mínimo. Un rostro en la cara. Pues mano derecha. Mano derecha al bolsillo. Mano de... Sí, sí.
Ay, madre. Pues mano derecha al bolsillo. Roja. Y... No, no, que no se la saca el jugador que quería. No, ahora, está encontrando, está buscando. Balchak. Ahí está, Patrick Balchak. Y golpe franco, ¿no? A favor de España, recuperamos la posesión. Sí. Un jugador menos para... Bueno, fíjate que viendo el golpe y viendo la situación, yo creo que va a disculparse porque me da la sensación de que no ha sido... No, intencionada yo tampoco creo que haya sido, ¿eh? Pero es lo que marca la diferencia, tengo la sensación, por lo menos, a ver, luego evidentemente... Él intenta salirse de Gedeón para llegar a contactar a García Andía. Que es más, fíjate, va con el codo a García Andía sí, y es más peligroso la derecha que el manotazo en sí que acaba dándole a Gedeón, pero... Sí. Pero pienso que va más peligroso con el codo derecho. Escúchame, hacia García Andía. Viendo la repetición, lo que está claro es que lo han visto muy claro ellos para sacar la cartulina roja. Bueno, para esto está, ¿no?, el videoarbitraje al final. Pero pues bueno, y el vidente de que estaba detrás del público, desde luego... Le... Qué gracioso, por favor. Sí. Él lo tenía muy claro. Que o igual habían sintonizado otra cadena diferente cuando él estaba, ¿eh? Joan Cañellas juega. Ya está. La apertura busca extremo Ferran. ¡Vamos! ¡Dentro! Estaba pidiéndola Alex porque estaba viendo ahí la superioridad clara. Pero qué bien Joan Cañellas de tener la tranquilidad de no ejecutar el lanzamiento, de botar y pausarse para luego poder darle la continuidad. En eso es un genio, Joan. Slow motion, Alberto. Slow motion. En el juego a cámara lenta es insuperable. Importantísimo el ataque en inferioridad que hemos hecho. Hemos recuperado al jugador. Y con una amenaza de juego pasivo hemos sacado una superioridad. Dos minutos y una cartulina roja. Y Balchak, que era especialista defensivo, que prácticamente estaba siempre en esas acciones defensivas. Balón para Morito. Y Gedeón, que se ha quedado en el banquillo, ¿eh? Parece que estaba Sitzko ahí un poco... con la bola. Sí, es que el golpe ha sido durísimo. Yendra, sí, con el esférico, sufriendo la falta de Miguel Sánchez, Miguel John. Sitzko se ha incorporado ya al partido, llevaba muchos minutos fuera. Pelota para Michal Dashek. Juega Yendra, sí. Vuelve extremo. Vaya marcha. Y va dejando pasar el tiempo de ahora. De Dashek. 40 segundos, le restan 41 para ser exactos. A Polonia para recuperar la igualdad numérica. Maciej Gembala se prepara para poner esa pelota en juego. Acción amenazada. Un pasivo. Sitzko recibiendo, lanzando. Oh, qué golazo acaba de anotar. Desde Simon su Sitzko, casa, qué ¿eh? Barbaridad. Y con contacto, ¿eh? Que llega a tocarle hasta dos jugadores en 10 metros. ¿Eh? Uf, golazo. Fantástico, ¿eh? Salta muy vertical, muy difícil llegar. Sube mucho el balón. Y anota el que supone su séptimo gol. Balón para Dani Dusevallev. Alex con la pelota. Va a recibir Agustín Casado. Ya segundo. Dani para Alex. Alex penetrando. Pisó la línea. Pisó. Hay pelota para Polonia. Además había detenido Kornetsky. Sí, la han visto bien. Muy clara. Sí. Sí, lo hemos visto en directo que había pisado. Ahí vemos en ese. Y el público que se viene arriba, claro. Sí. Eran 7 minutos. No ha estado demasiado animado. Es ahora cuando se están mostrando más animosos porque evidentemente llega el tramo final y se ven en la pelea. Bueno, Kornetsky lleva 7 de 22, lleva también... Yendo así con la pelota, sufre la falta de Dani Dusevallev. Fíjate que la entrada de Miguel Sánchez Migallón en el centro del 6-0 para esas acciones individuales. Miguel, que tiene un poquito más de velocidad en las piernas, en el desplazamiento. Juega Yendra Sig, metiendo esa bola, buscando a Maciej Gembala y los 7 metros. Y ha vuelto Gedeón también, que es una buena noticia. A ver si vemos la repetición, el bloqueo de Maciej Gembala, con las piernas de metro separadas, completamente, esa ya es la continuidad en la acción. Bueno, pues Arkadiusz Morito, el que va a ejecutar este lanzamiento, el que va a superar a Gonzalo. Ponen a dos. Ha repetido exactamente igual que el último 7 metros. Correcto. La misma gestoforma, la misma localización. Y la misma violencia. Sí. Todavía queda mucho por remar, señoras y señores. Hombre. Mucho. A ver si alguien pensaba que esto iba a ser fácil. Mola Dani Dusevallev. Aparece el comandante. Dani con la pelota, Alex. ¿Quién ha recibido ese balón? Agustín Casado, el movimiento de Ferran Soulé. Aparece Adrián Figueras. Sufría la falta.
Se disculpa Imacé Guevara ante... Se los están llevando de mochila a todos, sí, ¿eh? Sí, sí, sí. Además son dos angelitos que, fíjate... Vaya bicho. Cara de angelitos tienen, sí. Ay, Dios mío, qué tensión. Si es que... Imacé Guevara está en 113. Esto no puede ser bueno para la salud, ¿eh? Y Tomás está en... 122. Ah, sí, 235 kilos en el centro de la defensa. ¡Bravísimo! Bien Casado. Agustín Casado. Marcelo. A sus órdenes, comandante. Vamos, repliegue, repliegue. Bola para que juegue Jendrasik. Vamos a entrar en los cinco finales, más tres España. Juega Sitko. Intenta sacar el lanzamiento. A dos manos. Importante, importante para Agus entrar en este momento, sí, ¿no? Sí, sí. Sí. Porque estaba llevando mucho el peso ofensivo los hermanos Dusibayev, Joan Cañellas, tomando un poquito de respiro también. Cuando ya hemos entrado en los cinco últimos minutos. Vamos, vamos. Bola, Dashek. Va a recibir Jendrasik. Avanza. Dashek con la bola. Va a recibir Sitko. Hola, marcha Jendrasik. Ahora se cerró bien. Es lo que habíamos hablado, la movilidad tanto de Miguel Sánchez como de Agustín Casado para defender esos unos contra uno siempre. Pelota Jendrasik. Amenazaba ese lanzamiento, sufriendo la falta de Agustín Casado. Cuatro y medio, menos ya. Bola Jendrasik. No levantan la no mano. Levanta la mano, ¿no? Estaba pensando yo lo mismo. Andan tímidos ahora los daneses. Vamos, vamos. Jendrasik, brazo arriba de los colegiados. Recibe Sitko. La bola para Jendrasik, el lanzamiento. Bravo, que viene, bravo, Agustín. Qué bien, pues. Pero Casado, qué buena defensa. Además, fíjate cómo hemos salido ahí a la trayectoria Sitko al centro. Y lo que habíamos comentado, Sitko muy cansado, ha tenido un arranque del partido fantástico. Prácticamente ha desaparecido en el inicio de la segunda mitad. Se le ha dado descanso, pero no le llega la gasolina. Ha tenido en los tres partidos previos absoluto protagonismo y el cansancio al final, eso se paga. Suecia ha aplastado a Hungría, 37-28. Bueno, Suecia también está en casa. Sí, sí, bueno, claro. Bueno, pues el tanto de Ferran Sule para llevar esa diferencia de Roma a los cuatro goles. Y cuando tengas dudas, balón al córner, que nuestros extremos la meten. Sí. Sufriendo la falta. Fíjate, Sitko. Hemos hecho la velocidad con la que ejecutaba las primeras acciones y las de esta segunda mitad, ¿eh? A pesar de que hemos visto anotar un golazo desde 10 metros. Bola para que maneje Jendrasik. Mijal Dashek. Jendrasik con la bola. Bien, saltado el bloqueo ahí. Bravo, bravo. Cómo se ha salido el bloqueo, sí. Sí, sí. El esférico Dashek. Jendrasik intenta la penetración. Sufriendo la falta. Sí, pero la defensa española ya se ha adaptado a esas situaciones de uno contra uno. Tiempo muerto. Yo creo que más orientado a lo que queda en defensa cambiará probablemente el sistema defensivo a defensa individual, porque tiene que recuperar cuatro balones en 2 minutos y 48 sí, segundos. Necesitan sacar alguna exclusión ahora, arriesgar de alguna manera. Es que es justo lo que les estará diciendo Jordi, que tenemos que evitar por cualquier modo cualquier exclusión ahora. Habla Patrick Rombel. 7-6 parece que dicen, ¿no? Que no nos metan goles rápidos, tío. Aguantamos ahí, espera, España. Creo que algo, ha habido muchas cosas positivas, está viendo en el partido de hoy, pero creo que una cosa muy muy positiva es las poquitas pérdidas de balón que hemos tenido, ¿eh? Esto de cara a los rivales que vienen en la main round. Sin cuatro. Ir más lejos, es muy positivo. Cuatro pérdidas. Es un detalle fantástico, porque además es que, sobre todo, no permites que el equipo rival contraataque. No le dejas correr. Claro. Es que hemos visto contraataques polacos. Directos yo creo que ninguno. Sí, sí, es un número bajísimo de pérdidas de balón. Pues yo solo me imagino una Francia a la que no la dejas correr, por ejemplo. 7-6, ¿eh? Sí, sí, lo he entendido en polaco. Sí. Ah, bueno, pues... Pues te vamos a traer aquí todos los días para que nos traduzcas todos los idiomas. Igual eso era lo primero que tendrías que haber dicho. Juan Carlos, bola, llega al extremo el lanzamiento. El tanto Arcadius Morito. Consiguieron ahí con el 7-6. La situación por el extremo. Sube en la defensa, ¿no? El gesto del entrenador de subir defensa. Sí, sí, claro. Ha dado tiempo hasta botar. No le vale porque se acaba el tiempo. Bola que maneja Ferran Sule. Largo, largo. Sí, mirando para Dani Dusevayev. Aunque veamos Agustín el espacio, Casado. Importante hacerlo largo.
Va a recibir Alex. Alex con la pelota. Envía para Dani. Dani para Alex. Calla Ferran Sulen, ese balón que buscaba Adrián Figueras. Calma, calma. Claro. Advertencia de pasivo, ¿eh? 1'50. La pelota, Agustín. Pensaba que iba adentro, ¿eh? Sí, también. Suelen ser Mateusz Kornetzki. Difíciles esos lanzamientos para el portero. Que no marquen rápido aquí, importante. 7 contra 6 nuevamente. Recibe Dasek. Envía para Jandrasik. Sitko intentando dejar esa pelota. Punto de recuperar España. Fortuna ahí en el rebote. Pegó la espalda. Sí. La cabeza, yo creo. Vamos, vamos. 1'15. Va a recibir Jandrasik. Sitko intenta sacar el lanzamiento. Van pasando, van cayendo los segundos. Y va cayendo Sitko también, que contacto tras contacto se le nota ya sí, la agotado. Fatiga, ¿eh? Sí. Agotado. Allá va Sitko. Es que eso fatiga muchísimo. Sí, sí, tres sí, contactos de esos. No puede con la vida. Y el cuarto, pues, y ahora dice, me viene muy bien que paren el tiempo está para respirar. Está pidiendo la grúa. Sí, sí. Por eso insistíamos en el inicio del partido la importancia del contacto, de los choques, de tocar, porque además de la carga de minutos que lleva es enorme y no solo el peso anotador que tenía en el equipo, es que al final la generación del juego, Olejniczak también, muy muy cansado, con muchos minutos, ha tenido mucho menos protagonismo también en la segunda mitad. Es que se le ve además la cara de cansancio. Sí, no puede, está fundido. Pobrecillo. Miguel Sánchez, Migallón le ha dado mucha movilidad a la defensa, claro, 6-0. Sí, sí. Ahí ha aceptado Jordi mucho. Plenamente también. Sí, cuando decimos que los goles de contraataque son goles fáciles, que no desgastan, es por algo. En pista Pietrasik. Bola para Dasek. Jandrasik, brazo arriba de los colegiados. Aparece Pietrasik en esa acción y los 7 metros. Sí, sí, claro. Bueno, pues porque llegó igual una décima tarde ahí Ferran. El contacto me ha parecido que era fuera, ¿eh? Lo que pasa es que no solo tiene que ver la zona. Pero vamos, casi le generamos un pasivo en 7 contra 6, ¿eh? Voy a marchar Cádiz Morito. ¡Vamos! ¡Que se va a topar con Gonzalo Pérez de Vargas! Es que MVP, ha vuelto a repetir la, misma, la localización del lanzamiento. Ya, sí. Chico, le ha tirado los tres últimos en el mismo sitio. Y ahí estaba Gonzalo ya. Que como se lleve el MVP hoy, es el tercero del campeonato. Sí, es verdad. Y llevamos 4 partidos. ¡La bola para Paul Valero! Oh, ¡dentro! Bueno, Paul. Ya está, no tiene que hacer nada más en el campeonato este jugador. Madre bueno, mía, qué pues, maravilla. 27-23, después del tanto de Paul Valera. Y una victoria fundamental para la selección española, que va a totalizar 6 puntos en ese grupo 1, los mismos que tiene la selección de Francia, y que puede convertir ya en determinante la cita del próximo viernes, ese duelo ante la selección eslovena. Porque insisto, España, después de esta victoria, da un paso. Era fundamental ganar este partido. Como decíamos estos últimos días, que había afición española que además se hacía notar. Vamos a conocer el nombre del mejor del partido y nos marcharemos al análisis, a las valoraciones y a ir escuchando a los diferentes protagonistas. Simon Sitko ha hecho un estupendo partido. Simon Sitko, 7 de 11 para él, con ese rostro de agotamiento fundamental en esa resistencia de la selección de Polonia, que ha acabado cayendo 27-23 ante la selección española, que sigue contando sus partidos por victoria en este campeonato del mundo. Lo dicho, ganaron los hispanos, momento para analizar lo que ha sucedido en el Tauran Arena en este partido, primera jornada de la ronda principal para la selección española.
selección española en este primer partido de la ronda principal, en el cuarto de los choques de los nuestros en este campeonato. Alberto, insisto, yo creo que España, más allá de que no ha sido, otra vez, insisto, lo de siempre, la victoria más brillante, el partido más brillante de España, pero España ha competido estupendamente bien, ¿eh? Voy a mencionar las notas de mis hijos. Progresa adecuadamente. Muy bien. Es verdad, es verdad. Hemos visto una España muy, muy seria, quizás no muy brillante, pero con muy poquitas pérdidas. Eso da buena cuenta de cómo ha estado el equipo. Sí que es verdad que hemos cometido errores, sobre todo en defensa. Ofensivamente el equipo ha estado de 10, no se han perdido balones, se ha jugado muy largo. Creo que no ha habido un solo contraataque directo en todo el partido de Polonia. Eso es un detalle fantástico ahora mismo de cómo ha manejado el tempo del partido, de cómo ha jugado largo, de cómo las pérdidas o los errores de lanzamientos siempre han producido un efecto en el repliegue defensivo que no hubiera capacidad de sorprender. Casi nunca nos han cogido en esas acciones de segunda oleada. En fin, y luego el acierto en el lanzamiento muy, muy alto, la efectividad. Yo creo que ha sido un partido, el mejor partido de España hasta el momento, también en el campeonato, que sigue mejorando, que sigue aportando cositas. También hay cosas que mejorar, evidentemente, pero yo he visto una España muy seria, con ese pozo que tiene siempre esta selección de que no se descompone, que siempre está metido, que se sufre más desde fuera viéndolo, pero que ellos los ves. Comentábamos también fuera de micrófonos algunas acciones que creíamos que podía cambiar Jordi y tal. Rápidamente Jordi ha cambiado el sistema. El golpe de Gedeón, lejos de estropear la defensa, ha entrado Miguel Sánchez, que ha hecho unos últimos minutos muy buenos en defensa. En fin, qué decir de la segunda parte de Gonzalo también. O sea, que yo creo que España ha mejorado muchísimo, que España ha hecho un partido muy, muy serio, muy intenso, muy bien planificado, muy bien ejecutado, con poquitas pérdidas, y si el rival no te corre, al final es muy difícil que te puedan ganar. Eli, el plan sigue su curso. Sí, yo creo que, bueno, teníamos un poco el miedo porque Polonia se la jugaba todo hoy para tener opciones de llegar a cuartos. Creo que los nuestros han estado muy, muy, muy correctos. Bajo mi punto de vista, ha faltado un poquito más minutos seguidos de defensa, de seguridad, de contundencia, de disuasión, que sí que la hemos visto, sin embargo, cuando hemos estado en inferioridad numérica. Esa movilidad de piernas, esas ayudas, esa disuasión que tantos buenos resultados nos da. Pero bueno, creo que ha sido fundamental la actuación de Gonzalo Pérez de Vargas en la segunda mitad para que la cosa cambie. Se ha ajustado la defensa, pero Gonzalo ha detenido muchos balones atrás y eso nos ha permitido correr, nos ha permitido ir al ataque de otra manera y ha marcado la diferencia, una vez más. Juan Carlos, como dice Alberto, progresa adecuadamente. Sí, partido de oficio de España. Yo creo que al final hemos hecho las cosas que teníamos que hacer, sacar los puntos sin cometer muchos errores. En ataque no hay mucha fantasía, pero al final tenemos eficacia desde muchos puestos específicos. Desde el extremo creo que no se ha fallado un lanzamiento. Tenemos capacidad para meter bolas a los 6 metros a nuestros pivotes. Y desde fuera pues tenemos la magia, ¿no?, de Alex o de Cañella, incluso Paul sumándose a la fiesta, Agus Casado, también muy importante en esa última bola. En defensa nos ha costado un poco en la primera parte el 5-1, luego el 6-0 con la gente menos móvil, ¿no?, con Iñaki, con Peciña, con el central pequeño, nos ha costado un poco más, pero luego hemos ajustado bien los cambios y hemos estado serios. Y bueno, qué decir de Gonzalo, que al final el portero en medio equipo sí está entonado y ha tenido unos números espectaculares. Y España, en el momento en el que Gonzalo ha parado y hemos podido correr primera oleada, yo creo que el partido se ha roto. Gonzalo. Y luego apuntaba que no ha habido fantasía. Hemos visto hasta dos flies, hemos visto cosas, sí, muy bonitas del equipo español, sobre todo en ataque. Creo que han estado muy, muy bien. Yo, me ha faltado solo un poquito de defensa para ya decir un partido completo, pero algo muy positivo, creo que se han perdido 4 balones solo. Eso es algo muy positivo, muy positivo, porque subíamos a la contra, obligábamos al equipo polaco a no poder realizar los cambios y ahí parábamos, asegurábamos, ¿no?, el balón. Y creo que lo de las pérdidas va a ser fundamental de cara a los rivales que nos vienen delante ahora en la mitad. Oye, Alberto, que veíamos imágenes de Gonzalo, que ha hecho un partido realmente bárbaro, extraordinario. Otra vez más Gonzalo, yo insisto, podemos seguir debatiendo sobre el tema de quiénes se sientan a la mesa de los mejores del mundo, pero seguramente quien pone esa mesa o quien la sirve es Gonzalo Pérez de Vargas. Pero creo que hoy quien ha hecho un partido fantástico es Joan Cañellas. A todos los niveles, atrás,
en ataque, con esas fijaciones, con la toma de decisión, poniéndole ese puntito, ese pozo, esa tranquilidad en algunos en momentos más complicados. Ha hecho un partido fantástico con Cañellas. Sí, porque además ha entrado en un momento que no estábamos muy cómodos a nivel ofensivo y ha anotado un par de lanzamientos desde zonas exteriores, y eso siempre genera dudas a una defensa que se estaba empezando a encontrar. Había sobre todo solucionado el problema de los 6 metros de pivote y se estaba empezando a encontrar cómoda, y el hecho de que podamos anotar desde fuera genera esas dudas y genera sobre situaciones para la continuidad en 6 metros, etc. Es una muy buena noticia porque sabíamos de los problemas de su estado físico, que el otro día jugó unos pocos minutos, pero que había estado una semana prácticamente parado y que va cogiendo tono, está encontrándose muy cómodo, y la verdad que el partidazo que ha hecho ha sido como el de muchos otros jugadores, ¿eh? Yo creo que Adrián Figueras también ha hecho un partidazo, los extremos han estado soberbios, todo lo que le ha llegado a Ferran Sule ha ido para adentro, Dani ha anotado desde fuera, Alex como siempre generando, no perdiendo balones, sobre todo porque tiene una cosa muy buena Alex, que quizás no la destacamos mucho, que es que obliga mucho a las defensas. Entonces, siempre que tiene el balón, siempre tiene atención de los defensores, siempre genera, y él no pierde balones. Y además es muy generoso con los compañeros, siempre tiene una toma de decisiones, lo que comentábamos antes, a nivel de táctica individual, siempre toma la decisión correcta. Y eso tiene un precio que es incalculable. Y de ahí las 4 pérdidas. Las 4 pérdidas no se deben solo a que el equipo en sí no haya tenido las pérdidas, sino porque a nivel combinativo se ha jugado bien, se ha jugado largo, hemos tenido muchas amenazas de juego pasivo que hemos conseguido incluso anotar, pero aunque te piten un pasivo, tú en un pasivo siempre tienes la opción de replegarte. No es un balón que pierdes, es un balón que da posibilidad, que no hemos tenido, creo que de las pérdidas no creo que ha sido ninguna en falta técnica, o sea, en dobles o en pasos o en una falta en ataque y bueno, dos o tres cositas, pero que ha sido, si lo analizas con los datos en frío, ha sido un partidazo en ataque de España. Ahora seguimos analizando a nivel colectivo, también a nivel individual, varios de los destacados del equipo español, pero vamos a empezar a escuchar protagonistas porque creo que con Alex Argelés está el gran capitán del equipo nacional, Gedeón Guardiola. Bueno, pues los hispanos comienzan con buen pie en esta main round, una victoria fundamental contra Polonia en un partido durísimo, que no nos sorprende, la verdad, que haya sido un partido tan duro, ¿verdad? Estamos con el capitán, Gedeón Guardiola. Gedeón, partido importantísimo, era una victoria fundamental, un pasito más cerca de cuartos. Sí, la verdad es que estábamos mentalizados de que había que ganar sí o sí, da igual la forma, si mejor o peor. Sabíamos que iba a ser una batalla siempre contra Polonia. Son partidos muy duros, muy físicos y, bueno, hemos sabido sufrir, que es importante también para estos campeonatos. Partido muy físico, te ha llevado un golpe bastante feo. Te he visto enfadado y mira que tú eres un tío tranquilo. Bueno, es que en el momento me ha hecho mucho daño. Pensaba incluso que había perdido el ojo del dolor que tenía, se me había dormido el labio y todo, pero estoy bien, la verdad. Que mi madre y mi mujer estén tranquilas. Bueno, que decía un pasito más cerca de cuartos, pero Eslovenia, Francia y además hoy los dos han mostrado credenciales en esta ronda principal, han ganado fácil sus partidos, sí. Y van a ser muy complicados. Sabemos todos los partidos también contra Eslovenia y contra Francia son muy disputados, sabemos que tenemos que hacer las cosas muy bien, tenemos que estar centrados. También necesitamos un poquito de suerte y bueno, yo creo que van a ser partidos muy intensos y espero que la balanza esté por nuestro lado también. Pues muchas gracias, Gedeón, a seguir ganando partidos y a curarse un poco las heridas también, que ha sido un partido muy físico. Mañana me dolerá más. Bueno, muchas gracias. Buenas noches. Gracias, tío. Al hablar de Gedeón Guardiola, qué campechano es, el bueno de Gede, que se ha llevado un buen golpe. Más nombres. Yo insisto, es que al final, en el día de hoy, todo el campeonato. Porque cuando llevamos en la primera fase y nos costaba encontrar jugadores destacados, actuaciones destacadas, Joan Cañellas es uno que es verdad que, sobre todo por cómo llegó, generaba ciertas dudas, pero está jugando realmente bien. Pero claro, luego ves el rendimiento de Gonzalo, que ha sido extraordinario, como decía Eli antes, es que lleva ya dos premios al jugador del partido y hoy se lo podía haber llevado si no fuese porque Sitko ha tenido un acierto notable, aunque es verdad que en la segunda parte ha bajado sus prestaciones. Sí que tengo la sensación de que en muchos momentos, como dice Alberto, lo decía el otro día Rafa Guijosa, vemos con bastante asiduidad el vaso medio vacío.
Y nos cuesta verlo medio lleno. Yo creo que nos pasa, y no sé si sois conscientes, cuando nos ponemos a destacar jugador por jugador del equipo español, que acabamos destacando a todo el equipo. O sea, que realmente, vale, el colectivo es el éxito de este grupo, eso está claro, pero es que luego a nivel individual tenemos auténticos talentos. Yo creo que, por ejemplo, Gonzalo, nos quedamos sin adjetivos. Joan Cañeda, son ya jugadores veteranos que están acostumbrados a jugar este tipo de campeonatos, que nos tienen acostumbrados a darnos muchas alegrías y muchos éxitos. Pero, ¿por qué no hablamos, por ejemplo, de Paul, que aterrizó antes de ayer a las 2 de la tarde en Cracovia y hoy ha metido 2 golazos? Y que se estrena en un gran campeonato, si no me equivoco. Quiero decir, claro, que es que la facilidad que tiene el jugador que llega de adaptarse enseguida a la sistemática, al grupo, al... No sé, es como si les enchufaran algo y ya de repente empezaran a funcionar. Hablábamos del central polaco, que no recuerdo el nombre, me vais a perdonar, que había tenido, que tenía pocas internacionalidades, y por el contrario, destacábamos a Casado y a otros jugadores que se han estrenado en grandes campeonatos y ha parecido que llevaban 10 campeonatos jugados en vez de estrenarse. Entonces, yo creo que hay que poner en valor todo. Todo, la mezcla de los jugadores veteranos con los que se estrenan y sobre todo el éxito del grupo, pero hablar también de que hay nombres y apellidos, de que tenemos a muchos jugadores que son los mejores probablemente del mundo en su posición y que hay que decirlo abiertamente, que probablemente si se llamaran Karabatic o Sagosen o quien sea, Mikkel Hansen, no me lo dejo, que espero que no lo crucemos tarde. Sí, por eso, en la final. Pero, jolín, que es verdad que a veces nos cuesta valorarlo de casa y mira que lo intentamos, pero a veces nos cuesta. Y nos ha pasado a veces cuando hemos hablado con Xavi Pascual, que le hemos entrevistado y tal, y dices, es que desde fuera nos ven con mucho mejor de lo que a veces nos vemos nosotros a nosotros mismos. Y aquí, a pesar de que intentamos elogiarlos y destacarlos, es verdad que a veces tenemos la sensación de que es que son muchos de ellos los mejores jugadores en sus posiciones. Antes de que sigas, una cosa que no hemos mencionado y que para mí ha sido muy importante, es que el arbitraje de Hansen y Madsen ha sido perfecto. Han cometido algún error, pero ha sido un arbitraje. No hemos hablado de ellos durante todo el partido, pero también hay que reconocer que era un partido complicado en el que Polonia se juega la vida, que podían haber incluso ser un poco caseritos, evidentemente, en estas cosas. Para mí han hecho un arbitraje perfecto y está justo mucho, reconocerlo mucho también. Que pitar, que sí, hablábamos sí. Ayer, Eli, que cuando hay muchos momentos en que el hecho de que pasen desapercibidos es suele ser el mejor sitio. Pero hay que reconocerlo, bien, claro. Pero que cuando encima, cuando tienen mucho que pitar y su actuación es... Me es una pareja que me ha gustado mucho siempre. En femenino nos han pitado mucho y la verdad que de las mejores. Son top, top. Bueno, pues decía Eli que tenemos a muchos tops, a muchos jugadores que seguramente son el mejor del mundo en su puesto. Y uno de ellos es Gonzalo Pérez de Vargas y está con Alex. Y para analizar esta primera victoria de la Main Round contra Polonia nos acompañará el portero Gonzalo Pérez de Vargas. Gonzalo, muy buenas. Buenas. Partido duro, duro de los de verdad, en todos los sentidos. También han pegado duro, está hablando ahora con G del golpe que se ha llevado, hasta se ha asustado. No nos sorprende, ¿no?, que este partido haya sido tan complicado. No, jugamos contra el equipo de casa, que juega delante a su gente, se quiere redimir de la primera fase que ha hecho. Y creo que ha hecho un gran partido. Seguramente no ha habido mucho ritmo, sobre todo en la primera parte, porque por nuestra parte, al no conseguir recuperar balones, no podemos correr y eso pues hace que tengamos que vivir un poco del ataque posicional, donde tenemos más problemas. Pero un partido como el que esperábamos antes de jugar, lo esencial está aquí, solo los 2 puntos. Nos alejamos un poco más de la lucha por lo menos las 3 primeras plazas del grupo. Nos acercamos un poco más al objetivo. Se ajusta a cositas en defensa durante el partido, porque al principio os corrían mucho, Sisco estaba desatado, también paradas claves tuyas ahí al inicio de la segunda parte, Gonzalo. Sí, creo que su mejor jugador, junto con Morito, son Sisco y él. Es un jugador que cuando, como muchos, cuando coge confianza es difícil de parar, físico portentoso y es el que más nos ha hecho daño en la primera parte. La segunda hemos ajustado un poco, es cierto que tampoco hemos alcanzado el nivel creo que podemos dar en defensa, pero aún así ha sido suficiente para sacar el partido y ayudarme a mí un poquito también para sacar algún... Gonzalo, un poquito más cerca de los cuartos, te decía, pero por delante tenéis Eslovenia y Francia, que hoy los dos han hecho los deberes. Y además con buen juego, con partidos holgados, hay que ganar uno de esos 2 partidos sí o sí para estar en los cuartos. Sí, empezamos por el primero, ahora vamos a descansar, pero sabemos que si hacemos nuestro trabajo, quizá el último día lo mismo podemos hasta tener suerte y no depender del resultado del último día, pero
delante vas a tener un gran equipo, un equipo que no especialmente se nos da bien por el tipo de jugadores que tienen, muy rápidos, pequeños, con gran variedad de táctica y técnica. Así que nos tocará sufrir como hoy, intentaremos mejorar aspectos del juego y sacar dos puntos que nos acercarían al objetivo. Pues muchas gracias, Gonzalo, ahora a descansar. Gracias, tío. Un desenlace del partido de España que nos deja esta tabla clasificatoria con España al frente de la misma con 6 puntos, los mismos que tiene Francia. Eslovenia tiene 4-2, la selección de Montenegro sin punto alguno, Polonia y la República Islámica de Irán. Lo cual convierte obviamente la cita ante Eslovenia del próximo viernes en definitiva. Si España consigue sumar la victoria, asegurará ese logro, los cuartos de final, y de esta manera el primero de los objetivos que tiene, que es estar en esos los ocho primeros. Tres y media, jugamos. Tres y media, el próximo que no se nos despiste nadie. Correcto, desde las tres vamos a estar aquí, ya advierto yo y amenazo. Alberto, que un placer seguir contando éxitos. El placer ha sido mío. Siempre es tuyo, efectivamente. Eli Pinedo, mil gracias. Gracias a ti, placer. Juan Carlos, que te vaya maravillosamente bien en esa temporada con el Civitas Guadalajara. Gracias, lo necesitaremos. Y mil gracias por habernos acompañado y... Un placer. Demostrarnos tus dotes para el polaco, incluso, que es una cosa sorprendente. En fin, gracias, Juan Carlos. Lo dicho, que nos marchamos. España sumó victoria ante Polonia. La siguiente cita, el viernes a las 3:30 de la tarde. Determinante para alcanzar esos cuartos de final del Campeonato del Mundo. Lo contaremos aquí, en la temática de deportes de la de todos, entre deportes.